Mamá huevo. Digo, glu, 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 glu. Tecas 12 glu, tecas 12 glu, tecas 12 glu. Bueno, me comí el mamá huevo. Me lo timeo bien, me lo timeo bien. Hola, gente. ¿Cómo están los reputos? ¿Cómo están? ¿Cómo? Uy, ¿qué es ese buca? ¿Qué? Todas las alertas juntas. Están descargándose todas juntas las alertas ahí. Ahí está. Ya, se calmó todo, sí, ya se calmó todo. Hola, ¿cómo andan? Vamos a poner la musiquita. Hace tiempo que no tenemos esta pantallita del Cocoro porque me voy directo a jugar. Pero hoy no va a ser tan así. Hola, ahora los saludo. Estoy viendo acá un par de cositas. Ahí los saludo a todos, obviamente. Es que no me acuerdo si había puesto en esta escena los emotes que salían en la pantalla. Creo que sí, pero no me acuerdo. Sí, así están. No, no sé dónde están. O sea, no, no encuentro. Bueno, en fin, pequeños problemas técnicos, no pasa nada. ¿Cómo anda, señor Wolf? Primero que nada, gracias, señor Wolf, por las subs que ha estado regalando. Que las regala cuando todavía no empieza a grabar, entonces no se ven. Pero muchas gracias, señor Wolf, por la buena sub que le regaló a Leandro. Hola, Leandro, que le regaló a Alice. Hola, Alice. También que él mismo se suscribió, ya lleva 9 meses como miembro de la secta del Fel, diciendo 9 y vamos por 88 más. Muchas gracias, señor Wolf. Gracias por el apoyo de Jeque Árabe. Y hablando de Jeque Árabe, tengo que mostrarles una cosa antes de ir al Yakuza. Hoy va a ser un directo. Más feliz ahora que estamos aquí contigo, Tecas 12 Wolf. Oh, gracias, señor Wolf. Bueno, ha llegado el momento. Ha llegado el momento, después de el señor Wolf. Empezamos con todo, y seguramente con una de sorpresa, ¿verdad, Rami-chan? La semana que viene te envío el diadema para completar tu suit de Maid. En 2 semanas filmamos el live action de tu visual novel, que No. esté bien bonita. No, no va a haber, no va a haber live action de ninguna visual novel. De ninguna, muchas gracias, señor Ulises. Mira, ni siquiera tengo que leer que ya sé que fue Ulises. No necesito ni leer quién me dio los bits. Es tremendo. Bueno, hola, señor Ulises. Hola, señor Zip. Hola, Alice. Hola, Lobo Negro. ¿Cómo anda? Señor Franco, ¿cómo anda, señor Franco? ¿Qué tal estás tú? Bien, bien, bien. Ha sido días un poco. He descansado un poco mal, pero. Buenos días, han sido buenos días, han sido lindos días. ¿Cómo está usted, señor Franco? Bueno, Leandro también, ya te voy a saludar. Señor Domingo Díaz también, buen lunes. Señor Seba, señor Word 3, 0, el agua de 0. Ah, ahí está. Bueno, ha llegado el momento. Tengo que anunciarles, tengo que mostrarles, es un nuevo emote. Tengo que mostrarles. Es un nuevo emote. El señor Wolf, como jeque árabe, ha desbloqueado, ha llegado a fronteras que no esperaba, la verdad. No lo esperaba. No lo esperaba para nada. Si ya lo vieron en el chat, pero está chiquito. Yo se lo voy a mostrar bien grande. Llegó a un punto, la verdad, bastante, bastante elevado. Es el único que lo tiene, obviamente, porque es el jeque árabe principal. O sea, en términos yacuceros, ahí lo están viendo. En términos yacuceros. Él sería como el rey de todos los jeques, ¿viste? Como el jeque misterioso sería. Acá lo van a ver Full HD 4K. Acá está. El emote que desbloqueó el señor Wolf. Su propio emote de jeque árabe. Su propio emote. Hecho por la hermosa, preciosa de Yuri. Tengo que admitir que tuvo que haber, tuvo que haber diálogo y consenso político con Yuri, porque digamos que el tema furry, el tema este, no le gusta para nada. No le gusta para nada. Hubieron conversaciones ahí, internas, hubieron, por, sí, hubieron un par de conflictos, pero bueno, se llegaron a puntos ahí de negociación y se pudo hacer. Un poco como con los dientes así como. ¡Ay, puta madre! Pero se logró. Yuri hizo, casi me mata. Hizo este hermoso emote. Ahí lo. Esperen que. Esperen que tengo tantas escenas puestas acá que se me mezcla. Acá está. El hermoso emote que hizo Yuri, el señor. Que el señor Wolf desbloqueó por no sé si eran 50.000. Un huevo, un huevo.
Obviamente que es el único que lo tiene. ¿Quién sabe? ¿Algún jeque árabe lo podría jugar? ¿Quién sabe? Lo dudo. Pero desbloqueó su propio emote. Literalmente su propio emote. Wolf tiene su Tekas 12 Wolf. Lo desbloqueó. Mirá ahí cómo lo usa. Así que bueno, quería mostrarles esto. También tengo acá una recopilación de algunos, no todos, ¿no? De los lindos emotes que ha hecho. Que ha hecho Yuri para nosotros. ¿Eso qué es? Ah, es un puto Bob Ross. Es un mini Bob Ross. No sé por qué lo tiene puesto. Ignoren eso. A ver, acá hay más. El mamahuevo. El mismísimo mamahuevo. Que tampoco le gustó mucho hacer el mamahuevo, pero es ya que miren. Veo porque el motivo del choque de ideas está bien culero. Na mentira. Está todo bonito, todo millonario. Para cuando el Tekas 12 soga. Nunca. Mamá huevo. Digo glu, 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 glu. Tekas 12 wolf, Tekas 12 wolf, Tekas 12 glu, Tekas 12 glu. No. No, ahora tengo que escuchar al puto text to speech diciendo wolf, wolf. Parece que estuviera ladrando. Bueno, miren, por ejemplo, el mamá huevo tampoco le gustó hacerlo a Yuri. Y mirá qué hermoso le queda. Como los emotes que más detesta hacer son los que más hermoso le quedan. Mirá. Mira esta obra de arte. Encima yo le dije, ¿puedes hacer como que tenga los ojos viscos y saltor y no sé qué con ojeras? Y decía, no, ella decía, no, puta madre, qué horrible. Y yo, no, es precioso. Y mira, le quedó precioso. Le quedó precioso. Precioso. Pero bueno, si todos son algunos de los... Ese no lo quiero, no, ese mejor que mucho no se ve. No, ese hay que mantenerlo. Hay que mantenerlo el marginado. Ese es el mejor. No. Acá hay otros. Miren, es que ha hecho emotes muy buenos. Este también es de jeque árabe en sus comienzos. Creo que Ulises lo tiene, lo usó un par de veces. Este, el Tekas 12 Rich. Acá hay más. Bueno, este me encanta a mí. Este me encanta. El intenso. Ese, Leandro. Ese emote me encanta. A ver qué más hay por acá. Este. Bueno, este que ven acá, yo se les había mostrado. Yuri lo bautizó como el Gremlin a este. Que era el Salt que no pude poner porque Twitch no... O sea, no se veía un carajo con Twitch. Le hicimos un montón de retoques y no había manera de que se viera. Lamentablemente por los tamaños de Twitch. Así que tuvo que haber un downgrade. Y tuvo que quitarle cosas y quedó este que ven acá. Pero esta era la idea original del Casper Salt. Ahí como Casper con cuernito así diabólico, con los colmillitos y la sala ahí con mucha maldad. Lamentablemente no se pudo por tamaños de Twitch. Pero bueno, quería este... Va que el de Wolf quedó tapado, loco. Quedó tapado, tiene que estar delante del todo. Ahí está. Quería mostrarles el hermoso emote que hizo Yuri. Que se ganó el señor Wolf porque ha llegado a puntos de bits prácticamente estratosféricos. Así que consiguió su propio emote. Y acá obviamente pongo otros emotes muy bonitos que ha hecho Yuri también. No sé por qué estos días se me está resbalando la CH y estoy diciendo shh, no sé por qué. Bueno, estaba el de Intense con las orejas de Wolf. ¿Te imaginas? Estaría bueno. No. Es que ¿sabes qué pasa? Sí, lamentablemente Twitch no me da más espacio. Me tiene marginado con los espacios. Si no, creo que pondría animados de todo. Pero bueno, una vez mostrado esto, ya que era lo que quería compartirles a ustedes, vamos a ver, pero primero que nada vamos a ver, antes de seguir, quiénes están por acá en el cucorito. Acá está el señor Wolf. Vamos, no lo vamos a quitar, lo vamos a dejar por acá. A ver... ¿Quién está acá en el Cucoro? Está Cero entrenando con una palta. Con Uber 3. Está Leandro, está Ulises, el señor Wolf, obviamente, Franco. Lobo Negro. ¡Hola, señor Argoth! ¿Cómo anda? Mire, señor Argoth, creo que nunca lo habías hecho, así que te invito cordialmente, sin presión social, a que uses el comando Cucoro a ver qué personaje te toca. Eso es una tontería, ahora nos vamos a Yakuza. Pero es un detalle tonto, pero quería... Quedé en shock con ese furro. Tomón Susu. Gracias, Akumen. Quedaste en shock, ¿no? Sí, ¿no? Es bonito. Te gusta, ¿no? Está lindo, ¿no? Mira esta preciosidad. Kukor, a ver. Mira, uy, te tocó una ballena azul, creo, Argos. Te tocó una ballena azul. Y estás entrenando con el mismísimo Gordon Freeman. Ahí abajo, mirá. Te está dando de palancazo y vos no sé con qué le estás pegando.
Pero mirá esa comida, Hatsume Miku. Bueno, ahora sí, vamos. Hoy va a ser, como les digo, va a ser un directo, un directete cortito del Yakuza. Cortito, 2 horas, pero probablemente, ¿no? 2 horas desde que entra el juego. Tekas 12 Wolf, Tekas 12 Glu, para cuando Half-Life Pixel Bob, Tekas 12 Salt. Oh, no sé, en serio. Ahora me tengo que acostumbrar a escuchar al Tekas 12 Wolf, Tekas 12 Wolf. Ay, pero bueno, a ver, esto ya está, esto por acá. Sí, vamos, le dices el lore que se inventó ahí, que siempre estaba diciendo de la mierda esa de los lores de Jarito, del Darkest, del Ramichan, la Mei, toda esa mierda. Se han mamado, realmente que se han mamado. Pero bueno, creo que ya estamos listos, gracias señor Wolf por los beats. Estamos listos para... Puso el emote, mamá. A ver, probá si te deja poner el emote del Wolf. A ver, ¿te dejará? ¿En el juego? Porque si te dejó el mamá huevo, te... Sí, mirá, puso su propio emote en el juego, no puede ser. Bueno, una vez mostrado esto, que quería mostrarlo porque además le quedó muy bonito. Quería como dedicarle un tiempito, que se lo merece, Yuri, se lo merece. Ha hecho emotes muy bonitos para nosotros, así. Se lo agradezco mucho. Bueno, no, ese no, ese no, ese no. Bueno, vámonos para el Yakuza. Acá. O Yakuza, vamos a quitar la música, bien. Dame una semana y tengo 43 fanfiction en Wattpad y de Ramecha. No, 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 gracias, no, gracias, no, gracias. Yakuza ventana. Acá. Bueno, además de haber estado farmeando lo que les dije de los entrenamientos y demás, que grabé como 3 horas que tengo que editar después y renderizar y un montón de cosas, de los entrenamientos especiales o de las chicas, estuve también haciendo el minijuego ese de los envíos de los agentes y demás. Por eso tengo armas, he conseguido armas y unos ítems raros que les voy a mostrar ahora. Un gracias en conjunto para la hermosa de Yuri, arigato gozaimasu, y pelove 1 tekas 12 sugar, sí. Tekas 12 wolf. Sí, gracias señor. Sí, le quedaron muy bonitos los emotes, la verdad, muy bonitos. A ver, ¿qué es esto? No, esto es un puto borroso. Esto por acá. Esperen un segundo. Esto acá, vamos a quitar esto. Eso. Esto acá. Esperen un segundito, ya voy. Esto acá. Esto acá. Y esto acá. Bien, esto ahí. Transformar, ajustar la pantalla. Listo. Bueno, ya estamos listos para continuar. Lo que vamos a hacer, mira, les muestro. Primero vamos a acomodar esto acá. Vamos a cerrar esto. Esto ahí creo que está bien. Bueno, vamos a ver qué tal se escucha. Espero que se escuche bien el... Que se escuche bien todo. Ahí. Ay, uy, me olvidé de cerrar el cuco. Ahí está. Listo. Y ahora, ¿para cuándo el emote de Gallira pisotona? No tengo tanto espacio. Si no, también me la pensaría. Se imaginan, en cualquier juego me matan y ponen el de Gallira pisotón. El que sí, hay uno, les confieso, ¿no? Hay uno que sí me gustaría mucho, que es uno del Casper, todo como con la bolsa rota, así como molido a palo. Para usar cuando me matan o algo, yo a la primera y me ponen ese mote, pero tal, no sé, son ideas. Se verá. A ver, ¿se escucha? Sí, se escucha. Pero bueno, como les digo, estuve haciendo el minijuego ese de enviar los agentes que te dan armas. Conseguí estas cosas que son tan raras que ni siquiera están traducidas a la descripción. Otra pintura medieval, una espada primitiva, fragmento de meteorito, hasta una parte, acá mira, un trozo de ovni. Hasta encontré una parte de un ovni. Hasta una parte de un ovni encontré haciendo las misiones esas. Pero lo hice obviamente porque hay los gritos y demás cosas, ¿no? Pero el minijuego ese es una caca, porque está limitado, está capeado a los episodios, ¿viste? A los capítulos del juego, entonces no lo pude hacer del todo. Pero conseguí estas armas. Un abanico de plumas,
un nunchaku daikon, que básicamente creo que son como cebolletas, ¿no? Unidas por cadenas. Señal de advertencia. Conseguí estas armas. Esta es la que más me gusta, el destructor de tierras. ¿Qué dice la descripción? Que es el cañón más poderoso de Japón. Dark Knight más cabaret con el chat de Majima. Para los interesados, el tema del minijuego del cabaret se llama Interplanetary Spark Tekas 12 Wolf. Mira, mira el datazo que se tira para que le guste la música del cabaret. Ahí la tiene. Bueno, este arma me encanta. Dice, el destructor de tierras tiene el poder de fuego para mandarte a volar. Básicamente dice. Y bueno, también algunas cositas de equipo acá, de cositas. Bueno. El tema es que estuve con eso. Miren la lista de logros. Tenemos ya el 86%. Puta madre, negocios tengo un 88%, no lo había visto. Bueno, pero tenemos prácticamente más del 80% de los logros completados. Tremendo, el B7 ha sido tremendo. Bueno, vamos a hacer, ya que estuve con el entrenamiento de las chicas, que como les dije en el anterior directete, va a ser un video aparte, o sea, no va a ser directeado, sino grabado y subido como un episodio extra, porque yo, inocente, creí que iba a ser algo de 20 minutitos. No, terminé grabando más de 3 horas. La última vez que hablamos, que nos vimos acá nosotros juntos, yo les dije que iba a 40 minutos. Bueno, ya van 3 horas de grabación. Así que sí, se alargó un poquito. Así que va a ser un video entero, solamente grabado. Con los entrenamientos de las chicas, las citas y la misión secundaria. Porque al terminar los entrenamientos te dan una misión secundaria. Que la verdad me entristece un poco no haberlo podido directear, pero... No quiero hacer como algunos entrenamientos en stream y otros porque es una mezcla media rara. Entonces quise organizarlo un poco más. Ya sé que los primeros de Yuki sí los hice en stream, pero... La experiencia fue bonita. El tema es que hay una cosa. A mí se me hizo muy tedioso y muy cansado hacerlo. Y en stream hubiera sido demasiado pesado. Demasiado. ¡Makoto! Agradece que al no estar en directo Makoto no sabía cuándo activar exactamente el chip Pixel Wolf, Tekas 12 Glue, Tekas 12 Wolf. Tekas 12 Wolf. Exactamente. Más, hasta lo dije en los clips. Wolf, dije eso. Cuando gané una partida de pool, a la primera dije, ven, esto pasó cuando Makoto no está y no activa el chip. Pero bueno, les decía que es medio tedioso. Porque son entre 6 y 7 entrenamientos. Sesiones son 5, pero entre las citas y eso son de 6 a 7. El tema es que para desbloquear cada una de esas sesiones, tenés que hacerte una partidita del minijuego. Que son sí o sí 3 minutos. 3 minutos si te dejas ganar, si le das play y dejas que corra el tiempo. Si te pones a jugar, se alarga más, porque hay acciones que congelan el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Tenés que hacer 3x7 o 3x6. Entonces, la cuenta más o menos de las chicas que hice y demás, te da más de 90 minutos de grabación solo jugando al minijuego. O sea, o dejándome ganar. Y la verdad que se me hizo tedioso. A mí se me hizo tedioso grabándolo, que grabando te podés tomar descansos. En stream hubiera sido demasiado. Así que tomé la decisión por mi salud mental de hacerlo grabado y no hacerlo en directed. Pero bueno, miren la hermosa de Aya ahí atrás bailando. Es, la verdad, la que tiene el outfit más lindo. Acá no se le ven las orejitas, pero yo le puse orejitas de conejita. Y la verdad que ahí tiene el mejor outfit definitivamente. Definitivamente, gracias señor Wolf por los bits. Pero bueno, vamos a continuar con esto, que ya deberíamos estar en el final del minijuego. Nos falta una chica, que supongo que nos la darán cuando terminemos este desafío final. Y el entrenamiento con esa chica lo grabaré después. Y supongo que la parte donde grabé todos los entrenamientos lo van a ver después de esta parte resubida en YouTube, supongo. Va a estar esta parte y el siguiente video va a ser eso. Supongo, no sé, tengo que organizar un poco de desastre, pero bueno. ¿Quieres gestionar? Sí, bueno, subí de nivel a las chiquis. A nuestras chiquis. Acá las van a ver. Ay. A ver, ajustes para abrir. Miren nuestras chiquis. Obviamente Tsuko, la veterana, la abuela, no la iba a dejar afuera. La subí de nivel al máximo a la abuela degenerada. A la Tsuko.
no la voy a dejar afuera del team. Es parte del Dream Team. Así que ahí la tengo y ahí se va a quedar. Tenemos a Yuki, a Isaki, Hibiki, Chika, Itsuko, Miss Isobe, Miss Isobe y Akina. Este es mi team. Con este team vamos a ir a enfrentarnos al desafío final. Ay, los emotes que ponen. Es que la abuela carrea, loco. Mirá la abuela, mirá la Itsuko. Es tremenda. Es más, miren. Esperen, quiero mostrarles algo. Mamá huevo. Digo, glu, 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 glu. Me estás recordando mis traumas de ayer, Tecas 12 Intensewat. Así que Wolf tuvo una anécdota, no sé si la quiere contar. Sería gracioso que la cuente. Miren. Es que miren, uy, se puso la cosa que quiso esto. La reputa madre, ahí voy. ¿Qué pasa a mí? Ahí está. ¡Miren esto! ¡Tetsuko! ¡Es la carry! ¡Es la MVP! ¡MVP! Del minijuego. Por eso no la puedo dejar afuera. Miren esa cara. Miren, es que miren. No la puedo dejar afuera, así que obviamente va a estar con nosotros. Bueno. Con ese busito, sí, ese animal print, el buzo todo estirado. Sí, la verdad que... Ay, que está bueno. Bueno, ojalá imprimir esa imagen y colgarla en la pared de mi... No. Bueno, estamos listos para el desafío final, la batalla contra el Club Luna, el club más preparado, más peligroso. Así que vamos, yo tomé mis recaudos porque, bueno, Makoto, como que, no sé, me puede haber tendido una trampa. Pero Makoto me había dicho que esto se puede pasar sin subir de nivel a las chicas, así como si nada. Bueno, el tema es que eso es si jugás bien, si no tenés un virus, si no la si no te activan el virus. Y yo no sería ese mi caso, entonces la subí de nivel para mí no estar tranquilo de, bueno, no voy a tener problemas. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Acá tenemos toda la rotación de chicas. Así que debería de pasar. Deberíamos de poder hacerlo a la primera. Deberíamos. ¿Cuánto tiempo, Machima-san? Hoy es el día, Tsukiyama. El día en que las 5 estrellas llegan a su final. Mirad todo nuestro elenco de chicas. Yuki, Ai, Hibiki, Chika... la otra que no me acuerdo el nombre. Saki. Puf. Tu sentido del humor cada vez es peor. Perder contra alguien como tú sería incomprensible. Me da igual lo perfecto que te creas. Nadie gana o pierde hasta que se acaba el combate. Oh, la Carcasu. Bueno, faltan muchos tipos de emote. Por ejemplo, un Casper con traje de Yakuza y un cochecito tuneado, entre otros. Tecas 12 Majima, Tecas 12 Kiryu, Tecas 12 Pisoton, Tecas 12 Hades, Tecas 12 Madoka, Tecas 12 Cheat, Tecas 12 Bobros, Tecas 12 Partida Cargada. Bueno, el último emote no me gustó para nada. El resto son bonitos. El último no. Gracias por la donación, señorita Sayuri. La verdad, no te voy a negar que me imaginé un Kiryu. Ahí como la carita del Kiryu con el cochecito en la mano ahí. Me lo imaginé y me lo imaginé. Sería bonito, pero bueno. A ver. Estás intentando bajar la luna de un cielo estrellado, pero lo único que verás será su reflejo en el agua. Intenta no ahogarte. Pedante. Necesitamos una moto de Casper. Con un reloj rebobina. Mirá, Yuri. Yuri leyendo las 400 ideas de mote. Debe estar muy feliz, ¿eh? Debe estar muy feliz. Nos dejamos de charlas. Pues, ¿estás listo, Majima-san? Por supuesto, chicos. ¿Preparados? ¡Sí! Vamos a demostrarle de qué está hecho el Sunshine. Lo haré lo mejor que pueda. Vamos a darlo todo. Recordad, relajaros y ser vosotros mismos. Os demostraré todo lo que aprendí en el Mercurio. Esto va por ti, Majima-san. Haré lo que haga falta. Uy, chica, tiene una cara enojada, ¿eh?
Si te motiva, estás a andar de desbloquear algo increíble. Tecas 12 close, tecas 12 close. Nada de spoiler, buen señor, ni pista, ni nada. Tecas 12 close, tecas 12 close. Gracias por los bits, buen señor. Tiene cara de enojada, ¿eh? ¿Tiene un lunarcito arriba de la ceja? Mana, ¿estás preparada? Desde luego. Te mostraré de lo que es capaz la chica número uno de Sotenbori. Ah, bueno. Muy bien, Club Sunshine. Hagamos que hoy sea nuestra mejor noche. ¡Sí! 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 ¡Se viene! ¡Se viene! Tengo un miedo. Tengo un miedo. Mega rico, vamos que se puede. Me da miedo porque, mira, ya está llenando su barra a velocidades preocupantes. Pero bueno. Bueno, ya tiene su acción. Bueno. Me sacó un cliente recién empezando. Bueno. Pinta bien, ¿eh? Ay. Bueno. Tranquis. Se puede. Uy, acabamos de dar muchas secuencias de estas que me encantan. Son muy satisfactorias. Ichiroishimasu. Kochiranimasu. Pobre, nadie quiere a la vieja. Vieja, tenías que carrearme. ¿Por qué no me estás carreando? Ya tiene casi 3 barras otra vez de la habilidad, no me jodas. Uy, mi favorita. Nuestra conejita del Club Sunshine. Tengo miedo que use la habilidad y se me vayan todos. Me encanta la voz de Majima cuando trabaja. Sí, es muy papucho. Sí. Muy papucho. A ver, recuerden que la anterior pelea la gané. La gané justo prácticamente. Por menos de 1,000,000. Así que por eso le subí de niveles a la chica, porque no me tenía fe. No tengo fe en mis pocas habilidades. Uy, Yuki. Está. Bien. Pendejo, no atiende nada. Chica. Y bueno, la verdad me gustó la idea de grabar los entrenamientos en lugar de streamearlo, porque es como un episodio opcional. Si ustedes quieren ver las entrevistas y conocer a cada una de las chicas y ver su misión secundaria, pueden ir a verlo. No. ¡Puta madre! ¡Loco! ¿Me estás jodiendo, hermano? ¿Vos me estás jodiendo a mí? Se llevó todos los clientes. ¡No me jodas! Ah, bueno, tremendo, Tremendo. Tremendo. ¡Wow! Si me lo permite, buen señor, le falta una moto del Casper golpeándola. Sí. ¿Sabes cuál es el tema? Que tristemente Twitch limita mucho los cupos de mote. No solamente que Yuri los ve y se quiera arrancar los pelos diciendo ¡puta madre! ¡Cuántos mote! No, sino que los cupos son limitados, tristemente. No, no me saques otra vez. Loco, dale, recién estoy recuperándome. Loco, ¿qué mierda es esto? Wow.
Me las canso. Vamos a darles un regalo, sí. Espero que. A ver, vamos a ver si las ganancias no me las como con los regalos, ¿no? Aún pero... cuando no esté aquí, el virus te sigue afectando. Pixel Bob, Tecas 12, Glutecas 12, Wolf. Sí, tristemente sí. Gracias, señor. Sí, la vieja en acción, mira. Ahí está, carreando la vieja. Cuando se quiere ir, lo agarra ahí de la pierna y dice: No te voy. Es que tenemos chicas cansadas. Además, me las cansa, ¿no? Con la acción esa de mierda. Vaso de la chica. Creo que lo voy a usar, ¿eh? Porque no solamente que aumenta las ganancias que usemos la acción, sino que. Que les da. Las recupera un poco. Así que bueno, lo voy a usar. Tengo miedo, no les voy a mentir, estoy medio bastante cagado. Tengo miedo. Ay. Se va a llevar a todo esto, ¿no? Sí, hijo de puta. Se lo lleva todo, hermano. Le regalo a la chica. No sé si me rinde darle regalos a la chica porque... me va a terminar descontando eso de la ganancia. O sea, seguramente vaya a tener que rehacer esto. Cosa que me preocupa porque si están todas al máximo y aún así me está haciendo la cola y... si hubiera hecho lo que me dijo Makoto de jugármelo sin subirle niveles. Y... creo que habría estado bastante jodido, pero bueno. A lo mejor Makoto me quería trolear, pero bueno. Está re enojado de la derecha. ¡Es verdad! ¡Es verdad! Y no le puedo cambiar por nadie. Encima de que se me van a estar enojados, no puede ser. Por Dios. A ver si ayuda. Nah, le. Quería que ayude este. Ayudó a la de arriba el boost. Me cago en la puta madre. Es que mirá cómo se cansan. Me las cansa con la habilidad del hijo de puta. Y creo, como les digo, si es que llegara al monto, creo que me estoy comiendo mis propias ganancias por los regalos que estoy dando. Tristemente me parece, ¿no? Tal vez debería... ¡No! Bueno, por lo menos me robó el de la derecha antes de que se enoje, ¿no? Porque ese se iba a terminar enojando. Que se pueda pasar sin levelear no quiere decir que sea... Sí, ¿no? ¿Cómo termina la cordura después de eso? La cosa es que, por ejemplo, yo podría... ¿ves que está triste? Ya está... ¡Por Dios! No, estamos en una situación jodida. Tal vez debería de extender sesión. ¡Sí! Bueno, por lo menos extendí la sesión. O sea, el Fever lo puedo usar para tener ganancias o para recuperar un poco el estado de las chicas. Yo lo uso más que nada para aumentar las ganancias, porque creo que lo que aumenta es poquito la resistencia. Pero así nota que... ¡No! 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 ¡Cállense! ¡Cállense! ¡No! A ver, ya se terminó. A ver. ¡Bueno! Pero... che, ¿qué minijuego tramposo en el sentido de que me hace creer que estoy perdiendo y gané, ¿no? ¡Lo ganamos! ¡Lo ganamos por más de 10 millones! ¿Pero por qué sentí? O sea, el juego te mete una presión que sentí que estás perdiendo por cómo se te van los clientes y se te va toda la mierda y los regalos caros que... Pero se pudo. Se ganó. Toma el control de la zona de luna. Ahora, si estuviera Makoto, pondría un Bob Ross y diría... papá, te dije, se podía ganar sin mejorar a la chica. Ganaste por más. Ganaste por 10 millones de diferencia, papá. La vieja según... Sí, mira, la vieja nos carreó, ¿eh? La vieja nos carreó porque tiene años de experiencia y ya sabe. Cuando veía que un cliente se iba a ir, hace lo que yo le dije. Le pone la mano así en la pierna, aprieta muy fuerte hasta un morete. Le deja después y le dice, no te vayas. Y le aprieta así. Y tipo dice, bueno, me quedo. Y así los mantuvo. Y no se le fueron.
Muy bien, muy bien. Hola, Climax. Muy bien, eh. Los bosses de Tommy Hawk siempre arrancan con mucha plata, pero después no mantienen nada. Qué bueno, porque si no me hubieran cagado. Me hubieran cagado bastante. Mira, la ilusión. A mí me dio la sensación de que lo iba a tener que volver a hacer. Por suerte no. Es que miren los fans que tenemos. Por Dios, tenemos un montón de fans acá en el Club Luna. Bueno, se pudo. Se pudo. ¿Hemos ganado? ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Le hemos ganado a Luna! ¡Hemos ganado! Porque eres pro, Papuju Makoto no te derrotó esta vez. Ajá. Tecas 12 Glue, ahora ganaste el increíble premio del estrés. Ajá. Y el cerebro quemado Stinky Glitch. La próxima actualiza el cheat Tecas 12 Wolf. Sí. Gracias, señor. Iba a decir señor Cheat. Por... Gracias, señor Wolf, por eso. Sí, sí, te da una ansiedad tremenda ver cómo le sube la barra en 3 segundos. Es que sí, el anterior le subía rápido, pero esta fue demasiado. ¡Demasiado! ¡Hemos ganado! Y con el... Perfecto timing. ¿Cómo ha podido pasar algo así? Lo lograste, Majima-san. Ah. La victoria solo ha sido posible porque hemos trabajado juntos como un equipo. Gracias a todos, chicos. ¡Sí! Enhorabuena, gente del Sunshine. En serio, felicidades. No puedo creérmelo. Lo he dado todo y aún así hemos perdido. Chica, das un poco de miedo. Hemos tenido que ir a todo. Hemos tenido que ir todos contra ti. Inaceptable. Simplemente inaceptable. No puedo perder. ¡Esto no puede estar pasando! ¿Tsukiyama-san? No. No puedo perder. No hasta que haya aplastado al Grand. Pero, ¿por qué esa obsesión con el Gran? Da igual, como sugerente me ocuparé personalmente de ti. No tengo ni idea de qué problema tienes con mi cabaret, pero adelante, descárgate conmigo. Acabaré contigo. ¡Uy, esa música! ¡Uy! ¡Uy! ¿Cuánta vida tiene? Bueno, tiene más razón. Bueno, interesante pelea. Bueno, au. Bueno. El señor se sabe unos movimientos, ¿eh? Uy, me hace. Me pega la espalda. Bueno, va a estar. Me rompió la defensa. Uy, bueno, vamos a tener acá. Un enfrentamiento bastante interesante. A ver, vamos a estrenar. ¿Qué podemos estrenar? Podemos estrenar el bate este, el bate de super aleación. Podemos estrenar las plumas, el abanico. Vamos a estrenar el abanico. Si me deja. No, no me lo puedo tomar a chiste este. Este señor pelea en serio. Sacarnos las armas. Es que, hermano, me evade de una manera tremenda. Creo que le voy a tener que dar con el estilo ágil, ¿eh? Bueno, y ni así se deja mucho. Ahí está. Pero igual es jodido, ¿eh? Alguien se están arreglando las cosas como se debían arreglar desde un principio. Era este método de usar a todas las azafatas en peleas de gatas. No. Lástima. Quería la segunda opción. Tecas 12 Rich, Tecas 12 Rich. Pelea de gata, no quiero ver nunca más ese minijuego de mierda. Ese minijuego choto sí que está chiteado. Es muy asqueroso. No, cambiamos de estilo, ¡Vamos! No. Este es muy rápido. No me sirve darle con eso. Mi mejor chance a lo que veo. ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Oh, bueno! ¡Vení! ¡Miau!
No, pelea muy bien, pero muy bien. No es solamente que tiene barras azules de vida, sino que pelea bien y hace bastante daño, además. Es que me doy cuenta. No hay punto de guardado. O sea, si pierdo esta pelea, tengo que hacer de nuevo el minijuego. Esta voy a repetir el minijuego. Vamos a darle con las cebolletas encadenadas. Una de las nuevas armas adquiridas. El Tiger and Dragon. Ay, me encanta. Debería... No sé si me va a dar tiempo. No, no me dio tiempo. Muy rápido el señor. ¡Vení, vení, vení! ¡Este es mi mejor ataque! ¡No, loco! ¡No! No, no, pega duro, tiene muy buena vida, o sea, no. No creo que esté a un nivel del extorsionador, porque el extorsionador impone más, da más miedo, pero no, no. No es un enemigo cualquiera, por decirlo así, este hijo de puta. A ver si puedo usar el cañón, el super destructor de tierra. ¡Toma, mierda! Me encantó. Vamos a darle un palancazo. ¡Levantate, papu! No quería hacer eso. No quería hacer eso, pero bueno. La verdad que no. Otro más. Otro cañonazo. ¡Vení, papu! ¿Con qué lidamos? Se reinició el contador de meses LPTM. LPTM. Hola, señor Axel Armstrong. Gracias por esa sub. Ya lleva 5 meses. Y bueno, se te reinició la racha. Llevas una racha de un mes, pero acá me deja ver que llevas 5 meses en total, buen señor. O sea, sí se te jodió la racha, pero me deja ver cuánto lleva. Así que muchas gracias, señor Axel, por esos 5 meses en la secta del Fail. Muchas gracias por esa suscripción. Además, no es un Prime, es una suscripción de común. Así que muchas gracias, buen señor. Muchas gracias. Si no recuerdo mal, el Prime es cuando tienen Amazon Prime, ¿no? Pagado y les regala una sub. Y la sub común es la que la pagan directo. Creo, ¿no? Bueno, no me acuerdo cómo era la cosa. Pero bueno, vamos a darle un batazo al papu para que aprenda. Uy, la cara de loco que le puse. Me encantó. Hay que tener cuidado con este señor. Ahora vamos a intentar bloquearle. A ver cuánto tarda en romper la defensa. Esa patada lo que veo romper la defensa, el resto no. A ver. Ah, no pegó la patada y me cagó. Ahí no pegó la patada, me cagó bastante. A ver. ¡Y vamos! ¿Qué significa eso? ¿Qué habrá querido decir ahí? A ver, vamos a darle con la... con la IP paralizante. La cagada es que necesito llenarme la barra. A ver, vamos a pegarle unos tiros. A ver si puedo llenarme la barra. Ahí está. Ahora, no, la Stangen. La Stangen. Ahí. ¡Babu! ¡Oh, mierda! No lo hizo mucho, pero... ¡No, hijo de puta! ¡Me hace la misma que me hacía el viejo de mierda! ¿Se acuerdan? ¡Que me pegaba por la espalda y no podía hacer nada! Por Dios. Anda a cagar, ¡Tramposo! ¡Vení, bro!
¡No, no me vas! ¡Hijo de puta! ¡Pero hermano! ¡Hijo de puta! ¡Bloqueo, no me pegas! ¡Quito el bloqueo para irme, por Dios! A ver... no, esto no, no... Vamos a darle con un mechero de lujo modificado. A ver el super ataque que hace el mechero, ¿eh? Atentos. Atentos, ¿eh? ¡No! Ahí va, ahí va. Atentos. Atentos al super mechero deluxe de primera calidad. La de acertarle te la sabes. Pero la puta madre. ¡Hermano! ¡Pero me cago en la reputa madre! Dale, dale. Es que el mechero no prende bien. Ahora prende, ahora prende. Ahora van a ver. Va a ser como una mierda de napalm. Miren, miren. Y le podemos dar... Esto lamentablemente no tiene acción hit. Lamentablemente. Pero bueno. Vamos a usar los sables dobles chinos. Atate, papu. ¿Cómo sigue vivo después de eso? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¡Toma mierda! ¡No! Le contrarresté su ataque con un parry. Un parry de asfalto. Easy peasy. Easy peasy, lo fileteaste como para mandarlo a la carnicería de una... Uff, no fue una peleita fácil. ¡Hola, señor Jaritos! ¿Cómo anda? Uff. No te defiendes mal con los puños, Tsukiyama. No necesito tu consuelo. He sido derrotado, yo he perdido. Muy bien, escúpelo. ¿Por qué estás tan obsesionado en acabar con los cabarets de Sotenbori? ¿Y por qué tienes qué tienes contra el Gran? ¿No crees que es hora de explicarte? Mi verdadero objetivo era destruir el cabaret Gran, el lugar que asesinó a mi madre. ¿Cómo? ¿Que mató a tu madre? ¿Qué pasó acá? Verás, crecí sin un padre. Mi madre trabajó día tras día, ganando muy poco dinero en bares y clubes. Dinero que usó para criarme. No teníamos una vida de lujo, pero éramos felices. Un día despidieron a mi madre. Fue acusada de robar en el club. Por supuesto, mi madre juró y perjuró que era inocente. Puede que tuviese problemas de dinero, pero era demasiado honrada como para ponerse a robar. Pero al final el club no se creyó ni una palabra de lo que dijo. Obviamente acabó en una lista negra. Ningún club contrataría a una mujer acusada de ladrona. Su búsqueda de empleo no la llevó a ninguna parte y nuestros ahorros se fumaron. Al final contrató un seguro de vida y se suicidó. ¡Es terrible! Más tarde descubrí que el verdadero ladrón era un empleado del club que estaba a cargo de la contabilidad. Si la dirección del club hubiese investigado a fondo lo que pasaba, o si hubiesen creído que mi madre no era una mentirosa, no habría tenido que morir. ¿Y ahora es cuando me dices que ese club...? Sí, fue el Gran. El lugar que tú regentas. Por supuesto, todo eso ocurrió antes de que tú llegaras. El gerente a cargo en aquel momento era un completo idiota. Pero aún así, mientras viva, mi odio hacia el Gran no desaparecerá en ningún momento. Por eso no podía perder hasta haberlo hundido. Por eso creé las 5 estrellas. ¡Ah! ¡Bueno! ¿Mana-chan? Tsukiyama-san. Mana. Me gustaría ofrecerte un trago. Disculpa. Imagino la tristeza que sentiste al perder a tu madre. Ya empieza la música todo emocionada. Todo emotivo. Y lo horrible que era la gente que dirige el club. Espero que tengan su merecido.
pero si dejas que te cieguen el odio y la venganza, la vida que te dio tu madre se desperdiciará. De ahora en adelante tienes que vivir más. Sonreír, aunque sea un poquito. Seguro que tu madre estaría muy triste si supiera que tu vida ha sido solo dolor y sufrimiento. Los cabarets y los clubes existen para que la gente tenga un lugar donde sonreír y ser feliz. Pero, mana, mira, quiero vengarme de mi pasado más que nadie. Eso es algo natural, pero hay algo de lo que no te has dado cuenta. Gracias a tus 5 estrellas, mucha gente ha perdido su trabajo, su dinero, o todo lo que le importaba. Sus vidas se han ido a la mierda. Estás haciendo que esas personas pasen por el mismo infierno que tú viviste. Lo sé, soy consciente, pero era un mal necesario. ¿Lo ves? Por eso existen los cabarets y los clubes. Para momentos como ese. Dolor, tristeza, lamentos, problemas. Ya sean grandes o pequeños, todos los tenemos. Y hay que cargar con ellos a diario. Pero a veces pesan demasiado. A veces necesitas a alguien con quien hablar. A veces solo necesitas beber para olvidar. No es nuestro trabajo estar al lado de la gente en esos momentos. Y darles un lugar donde puedan olvidarse de todo. Llevas una carga muy pesada. Lo que necesitas es que la gente del Sunshine te ayude a olvidar. ¿Qué me decís, gente? Por supuesto. Tienes razón, Majima-san. Tsukiyama-san, vamos a beber todos juntos, venga. Majima-san, mana. What? ¿Tsukiyama-san? ¡Tsukiyama! ¿Estás bien? Majima-san. No intentes hablar. Que alguien llame a una mujer. ¿Qué mierda acabas de pasar? ¿Qué coño has hecho? ¿Cómo? Tsukiyama-sama. No, mejor dicho, Tsukiyama secas, gracias por todo. Lástima que al final hayas resultado ser otro inútil. Pero, ¿tú no estabas de su parte? ¿No eras su asistenta? Sí, le asistía hasta ahora. Eso ya es historia. Si no es capaz de seguir generándome dinero, ya no le necesito. Solo lo usaba como fuente de ingresos. Kotomi-chan. Ahora que lo pienso, las 5 estrellas eran una broma. Hino, Hisuka, Mizumura, Kanehara. Ninguno de ellos tenía el más mínimo sentido para los negocios. Solo eran escoria inútil. Tenía que haberme deshecho de ellos mucho antes. Estabas confabulando. Goro Majima, una vez me haya deshecho de ti, nadie se interpondrá en mi camino. Escuchadme, chicos. Acabad con Goro Majima y sus amigos. Matadlos a todos. Ah, bueno. Por favor. Espera. ¿Y ahora qué? Suplicar por tu vida es inútil. No te suplico por eso. Las chicas no tienen nada que ver con las atrocidades de las 5 estrellas. Déjalas al margen. Te has ablandado, Tsukiyama. Te lo suplico. Muy bien. Me has servido bien a mis propósitos hasta ahora, así que honraré tu última voluntad. Pero a cambio. Goro Majima, propietario del Club Sunshine. Ven al Gran, allí zanjaremos esto. Estaré esperando. Tienes que responder por entrometerte en mis asuntos y haré que pagues con tu vida. Ah, bueno. Oye. ¡Oye! Majima-san. Tsukiyama, dame tu traje antes de morir. Me gusta el color. ¿Estás bien? No tengo derecho a pedirte nada, pero podrías concederme un último favor. ¿De qué se trata? Ayuda a Kotomi. Ella es una buena persona en el fondo. Te acabo de pegar un tiro, hijo de puta. Hasta quería matar a las chicas. Tsukiyama, por favor, sácala del borde del abismo. Haz que vea que se ha descarrilado, igual que hiciste por mí. Te doy mi palabra. ¿Cómo?
una. ¿Cómo que te doy mi palabra? ¡No! ¡No puedes darle la palabra de algo así! La detendré. Voy a darle una lección que no olvidará. Machima-san, ese es el espíritu. ¡Aguanta, Tsukiyama! ¡Tsukiyama! Y se fue con San Pedro. Ah, no. Tsukiyama está en coma. Su estado es crítico. Ya veo. Bueno, al menos sigue vivo. Pero no me puedo creer que Kotomi fuese la mente maestra detrás de todo tirándole de los hilos. Sí, mientras siga por ahí, el entrenamiento en Sotenbori estará cubierto de nubes negras. Si hubieras luchador contra Kuse con estas pro skills que adquiriste, ¿le tendrías el mismo miedo? Tekas 12 Close, Tekas 12 Wolf. Probablemente. Me cago en el Tekas 12 Wolf, puta madre. Probablemente sí. Probablemente sí, esa experiencia no se olvida. Pero bueno, gracias, señor Wolf, por la donación. Muchas gracias. ¿Vas a ir al Gran? Sí. No puedo permitirme que convierta el Gran en su patio de recreo. Me haría perder a mis clientes si no pienso permitir esa mierda. Además, le hice una promesa a Tsukiyama. Sí. ¡Hola, señor Arkevils! ¿Cómo anda? ¿Cómo va ese lunes? Sí, tú siempre cumples, Majima-san. Por favor, por mi bien y por el de los clubes de Sotenbori. ¡Acaba con esa malvada! Sí, cuenta con ello. Y por favor, vuelve vivo. Desde luego. ¡Felicidades por derrotar el Club Luna! Consigues un bono de 10 mil millones de yenes. Has desbloqueado más opciones del estilo rompedor. Has reclutado a Mana. A ver. De la verga como todo Luna. A ver, vamos a comprar las habilidades que nos quedan. Creo que estas ya serían las últimas. Creo. Ah, me equivoqué. Tenía que comprarlo. Hubiera sido más poético que alguien muera para... Sí, ¿no? Me encanta cuando ponen esa música triste. De repente, ¿viste? Que el villano cambia de convicciones de un segundo a otro. Es tremendo, me encanta. Me encanta. Yakuza es... Es Yakuza, no lo podría definir. No lo podría definir. No en pocas palabras, al menos, ¿viste? Porque digo bizarro, me quedo corto. Es muy raro. O sea, como les digo, como les he dicho un par de veces, parece que fueran dos juegos en uno. O sea, lo secundario y lo principal. Hay mucho contraste. Hay demasiada diferencia. O sea, la trama principal sí hay momentos así medio bizarros o chistosos, pero las misiones secundarias se pasan. Se pasan. Listo, con eso ya tenemos todo. Bateador también. Y matón también. Con eso ya tenemos todas las habilidades compraditas. Así que vámonos a guardar. Y de ahí nos vamos al... al Grand a terminar con la trama. Con la subtrama. Es que... Les recuerdo, todo esto es un minijuego. Es la historia de un minijuego. No, que no pelea, no jodan. Uy, mirá, todas las gatitas por la calle diciendo, Majima-san, Majima-san. No voy a caer en sus redes. ¿Para cuándo Darkest? Mientras más pregunte, más lejos está, papu. Ay, puta madre. Acá arriba. A ver. Ramiro, te agradezco el Torre Deception Science, uno de los juegos de RPG Maker que se perdieron en el canal borra. Uy, la verdad que lo duro. ¡Ay! Es que es un papucho elegante, Tekas 12 Gas, Tekas 12. El que sí quiero hacer es el. El. Bueno, el nuevo mundo 2, ¿no? Del buen Sebadi. Pero el Terre Deception 6, no. Tengo un recuerdo del boss final un poco borroso. Creo que sufrí un poco. Pero no me acuerdo muy bien. ¿Para cuándo Project Zomboid? ¿Tomando el Grey 3? Algún día, Craymax, algún día. Vamos, acabemos con esto. ¿Dónde está todo el mundo? Ni la chica, ni los camareros. Oye, señorita secretaria, ¿cómo demonios te llamarás? ¿Dónde estás? Te estaba esperando. Debo admitir que este lugar es precioso.
El interior es muy reluciente. Las chicas brillan y destacan. Es un lugar lleno de sueños. Seguro que aquellos que necesitan escapar de la realidad no encuentran mejor paraíso que este. Pero otros no pueden escapar de la realidad. Una casa cómoda, un plato lleno de comida, ropas que expresen la personalidad. Solo el dinero compra esas cosas, porque el dinero lo es todo. Por eso he amasado mi fortuna. Cuando más tienes, más felicidad puedes comprar. Verás, por eso tienes que morir. Porque te interpones entre mí y mi felicidad. Nadie brilla más que Tsuko, dice el Wolf. Ay, la vieja, loco. ¿De verdad crees que el dinero te hará feliz? Por supuesto que lo hará. De verdad eres tan ingenuo. Con dinero puedes hacer lo que quieras, tener lo que quieras, comprar lo que quieras. Mis guardaespaldas son luchadores profesionales expertos en artes marciales. Incluso esa clase de hombres hará lo que quiera si les pago lo suficiente. Me das mucha pena. ¿Qué has dicho? ¿Crees que puedes comprarlo todo con dinero? Eres patética. Sé que tengo razón. Contigo fuera de mi camino, todos los cabarets y clubes de Sotenbori serán míos. Es hora de que te despidas. Despidas, Goro Majima. Futuro exgerente del Gran. Chicos, enseñadle lo que puede hacer el dinero. ¿Sí? ¿Ah, sí? ¡Ah, sí! Yo les voy a enseñar lo que se puede comprar, papu, con misiones secundarias. ¡Ay, me quedé sin balas! ¡No, que me agarras, papu! ¡Suéltame! ¡Que me agarras la culeta, hijo de puta! ¡Tramposos de mierda! Solito no puede, ¿no? Solito no puede, ¿no? Tiene que venir todo junto, ¿no? ¿Está rica la papita? Así no está tan rico, ¿no? Así no está tan rico, ¿no? ¿Qué me pegas en el culo, hijo de puta? ¡Ay, no! ¡Hola, papito! ¡Tengo para otro! ¡Tengo para otro! ¡Vení, vení! ¡Ay, no! ¡No me alcanza! ¡No me alcanza! ¡Sí me alcanza! ¡No, que me...! ¡Ah! Bueno, gracias. Me salvaste de agarre. ¡Hijo de puta! Bueno... Por lo menos le devolví un poco del ataque que me hizo. Bueno, pero párenle con las trampas, ¿no? Lo dice el que se saca un cañón del culo. Pero bueno. ¡Vamos! ¿Y esos movimientos? ¡Luchadores profesionales! ¡Au! 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 A ver, mira esos movimientos. Bueno, bueno, bueno. Tiene movimientos. Tiene movimientos. Movimientos bonitos, pero no puede contra mí. ¡Hijo de puta! ¡Que me pegas en el cráneo! Bueno, tengo una cita a la que ir. Estoy ocupado, no tengo tiempo. Uy. Esa cara de loco. Ah, bueno. Ah, bueno, qué carajo. ¿Cómo has podido hacerlo? Era la élite de mi guardaespaldas. Los músculos que se compran no valen una mierda. Goro Majima, ¿qué demonios eres tú?
Ahora es tu turno, vas a sufrir por todo el daño que has causado. Ahora saca el cañón ahí, ¿viste? ¡No te acerques a mí! ¡Uy! Me devolvió la que le hice al final al otro. Que le saqué la pistola. El revólver, mejor dicho. He llegado muy lejos. Estoy muy cerca. Todo el dinero de la vida nocturna de Sotembori será mío. El dinero es lo único que importa. Este es el estilo legendario de Majima. Se llama Mad Dog of Shimano. Es su estilo personal y tiene un lore profundo que todavía no puedo revelar. Bueno. De Cas 12 Wolf. Pasa, Kotomi. Podría haberme lo dicho de fe de que lo haya visto, no antes, pero bueno, gracias, señor Wolf. Tsukiyama, ¿estás bien? Bueno, no diría tanto. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Has venido para burlarte de mí? No, Kotomi. He venido a ayudarte. ¿Por qué? ¿Te utilicé? ¿Te disparé? Sí, lo hiciste. Y dolió mucho. Pero a lo largo de los años has hecho mucho por mí. Más que suficiente para compensar el daño que estás causando ahora. Así que es cierto, me has utilizado, pero eso no significa que haya dejado de apreciarte. Pero, ¿cómo es posible? No tiene ningún sentido. Oh, ya entiendo, es por el dinero. Estás aquí para ayudarme y que luego podamos repartirnos las ganancias. ¿Cuánto quieres? No es eso, no necesito dinero. Lo único que quiero es a ti. ¿Cómo? ¡Que te pegó un tiro, hermano! ¿Qué? Empecemos de nuevo, Kotomi. Olvidemos todo lo ocurrido y comencemos de cero. Juntos. Podemos levantar un nuevo club. No tiene que ser muy grande y esta vez trabajaremos para nuestros clientes, no por el dinero. Tsukiyama, Sama. ¿Qué me dices? Hagamos que este sea el último de nuestros pecados. Por favor, baja el arma. ¡No! ¿Kotomi? Ah, no, era. Pensé que, justo como movió la mierda el brazo la tipa, pensé que había hablado de ella. Kotomi. No puedo volver a tu lado, Tsukiyama, Sama. Pero le volvió a decir Sama, ¿eh? Y antes no le decía Sama. Incluso ahora, sé que lo único que me importa es el dinero. Si lo hubiera tenido antes, mi hermana seguiría viva. El dinero lo es todo. Nunca cambiaré. Si te metes en un negocio conmigo, tarde o temprano me interpondré en tu camino. Es por eso que... ¡No! ¡Abuelo! ¡No! 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 ¡Kotomi! ¡Kotomi! Tal vez en la próxima vida aprenda a creer en algo más que no sea el dinero. Si lo logro, me permitirás estar a tu lado de nuevo. Kotomi, detente. Adiós. ¡Para! ¡Kotomi! Bueno, qué sorpresa, ¿no? Se murió. ¿Qué pasó? ¿Sigo vivo? Joder, señorita. Ha estado cerca. Machiba-san, ¿por qué? ¡Ah! ¡Me interpuse yo! No quería que me mancharas el suelo. Y tienes que aprender que hay algo más valioso que el dinero. Algo más valioso que el dinero. Kotomi. Idiota, ¿en qué coño estabas pensando? Da igual cuándo, cuánto dinero acumule. Mira, Sebadi, ahí hay que tomar nota otra vez. ¿Cómo estamos, eh? Ya empezamos bien. ¿Cuánto dinero acumule en toda mi vida? Ah, hubieron unos errores en las grabaciones, Sebadi, que como no eran stream no lo pudiste ver, pero van a hubieron unos errores bastante chistosos. No podría resucitarte. Tsukiyama-sama, ¿qué? Y empieza a llorar. Ya entiendo, perdiste a tu hermana cuando eras una niña. Si hubiéramos tenido el dinero para pagar la cirugía, aún seguiría viva. Desde entonces solo he vivido para ganar dinero. Creía que era la única forma de lograr la seguridad y la felicidad. Pero supongo que me equivocaba. Sí, del todo.
hasta volverte loca. Tienes razón. Kotomi, ¿nos vamos? Sí, Tsukiyama-sama. Debemos entregarnos. Tenemos que pagar por nuestros crímenes. Sí, es hora de arreglar las cosas. En cuanto paguéis vuestra deuda con la sociedad, quiero que levantéis el mejor puto club que se haya visto nunca, ¿me oís? Sí. Me gustaría construir un local como el Sunshine. Me encanta cómo empezamos de tiros, corrupción, no sé qué. De todo a terminar todos felices, amigos, con musiquita emotiva, ¿viste? Ya cosa es único, la verdad. Las chicas, los clientes, el personal. Allí todo el mundo está siempre sonriendo, es tan alegre y radiante. No hay duda de por qué se llama Sunshine. Nota de traducción. Sunshine tiene varias acepciones. Luz del sol, alegría, resplandor. Kotomi. No veo la hora de vivir una vida honesta bajo ese mismo sol. Igual que tú. Majima-san, ¿crees que lo conseguiré? Sí, sin duda. Como siempre les digo a mis chicas, el arma más poderosa de una mujer no son sus lágrimas, es su sonrisa. Y sonríe. Oh. Tienes razón. Muy bien, ya es casi la hora. ¿Todos listos? ¿Dónde está Majima-san? 8 meses. ¿Cómo chingao le pondremos al bebé que va a nacer pronto? Rami-chan le pone... gracias, Keichiu. Hay varios que ya llevan 9 meses en la secta, Muchas gracias, señor Keichiu, por esos 8 meses en la secta del Fail. Muchas gracias. Perdón, me he quedado dormida. ¡No, yo! Sí, hasta el final del minijuego, Yuki siendo Yuki. ¿Estás bien, Yuki-chan? ¿Quieres que te haga el pelo? Preferirías que mi pelo no pareciese un pompadour, no sé qué mierda es eso, con un nido de gaviotas incorporado, así que no, gracias. Uf, he trabajado 20 días seguidos, creo que empiezo a estar un poco cansado. No, esa explotación. Ven aquí, Isaki-chan. Te daré un masaje. Vamos allí. Es el sitio ideal. ¡Ey, ey! ¡Manos quietas, Hibiki-chan! Ah, bueno. ¿A que no sabéis lo que acabo de hacer? ¡Un muñeco de nieve! ¡Con la cara de Goro-kun! ¿Cómo? Pero si hoy no ha nevado, ¿cómo diablos lo has hecho? ¡Oh, Manasan! No me digas que has usado los cubitos de la máquina de hielo. Bien supuesto, chica-chan. Sí, es que estaba mirando el hielo cuando de repente me urgió la imperiosa necesidad de crear algo. Perdón por el retraso, ya he vuelto. ¡Ah, Majima-san! ¡Gracias a Dios! ¡Justo a tiempo! Hay una horda de clientes esperando en la puerta. ¿Estáis todos listos? ¡Ay, sí! ¡Eso creo! Hagamos que hoy sea otro gran día. Lo haremos lo mejor posible, Majima-san. Vamos. Vale. Muy bien. Acercaos. ¿Estamos todos? Genial. Hoy tenemos que partir la pana con cada cliente, ¿entendido? Por supuesto. Como siempre, ¿no? Sí. Pues venga, vamos allá. Todo nuestro elenco, nuestras chiquis. 1, 2. ¡Sunshine! Bueno, dice que desbloqueamos un estilo legendario de pelea llamado Mad Dog of Shimano. Y ahí nos dice, bueno, podemos cambiar el estilo. Vamos a ver eso cómo es. Pero. Uy, mirá, me dio un logro. Un logrito. No es de los comunes de bronce, es como. No sé cómo se le llama. ¿De plata sería? ¡Ay, la puta madre que lo reparió! Para comenzar mi error de timing anterior, les dejo esto como compensación, Pixel Bob. Bien metido, Bien metido. Gracias. Gracias por los bits, boludo. Gracias. Gracias, gracias, papu. Gracias, la reputa madre. Acá está. Perro loco de Shimano. ¿Qué carajos? Bueno, ni siquiera está traducido. Así de tanto hemos avanzado en lo secundario que ni siquiera está traducido.
A ver, se aplica a todos los... Nos da fuerza más allá de los límites normales. O sea, todo se llama igual. ¡Mierda! ¡10 billones! No, millones son, ¿no? A ver. No, vi mal. Ah, no, esto es un billón. Ah, había visto mal, por Dios, me había asustado. Bueno, a ver. ¿Qué será esto, no? Tiene un montón de cosas. Por Dios. Se escuchó como te volteaste y todo. Nah, en serio se notó, puta madre. Cago en todo. Mirá lo que es esto. O sea, una trama secundaria desbloquea una rama de habilidades. Es tremendo. Obviamente voy a comprarme todo. Toda la delicia. Por Dios. Te amo, Yakuza, sí, está buenísimo. Advertencia. Mejorar demasiado este estilo puede romper el juego. Tekas 12 Close, Tekas 12 Wolf. Tekas 12 Wolf. Así que le gustó el emote, señor Wolf. Veo que lo está usando ahí. Se ve muy bonito en el chat. Gracias por los bits, buen señor. Sí, pasa, ¿sabes qué? Esto va a ser una venganza por todos los virus y todas las cosas que me ha hecho Makoto. Me merezco estas mejoras. Me las merezco. Ahora sí, por fin no necesitaré usar el cañón. Cierto, me hiciste acordar, Carcasos, que lo tengo que ir a reparar. Porque es un placer culposo. Culposo porque los manda a volar a la mierda todo. Pero no sé si habrá un logro por comprar todas estas mejoras, la verdad. Pruébalo contra un extorsionador. Tekas 12 Wolf, Tekas 12 Wolf, Tekas 12 Glue. Tekas 12 Wolf. Podría. ¿Cuánto se tardó Yuri en hacer el furro? Y la preparación psicológica, yo te creo que más o menos un mes. Creo que más o menos. La preparación psicológica para hacer el furro. Y las negociaciones. El hacerlo, yo creo que... ¿Un día? ¿Dos? No mucho más, ¿eh? Creo que un día. No recuerdo mal. Pero la preparación psicológica, que es lo que más lleva tiempo para un emote furro, para Yuri. La preparación para hacer esa masterpiece preciosa, tomó ese tiempo. Bien, compramos absolutamente todo. Vamos a curarnos. Quiero leer, no leí muy bien la habilidad especial que salía acá abajo. Ah, lo mismo, tiene la misma descripción. Ah, como tenía un colorcito como morado, creí que era algo distinto, pero parece que no. Bien. Bueno, terminado ya. Ahora sí se terminó completamente la historia del cabaret con este hermoso regalo que nos dio de la nueva, ¿cómo es? Del nuevo estilo. Bueno, parece como un estilo como de lucha pasivo, ¿no? Porque... ¿O se puede cambiar? ¿Me deja? Ah, no. Ay, boludo, lo intenté cambiar y no puedo, no estoy en pelea. Pero bueno, está bastante bonito. Así que lo que vamos a hacer ahora es guardar. Como le dije, va a ser un directete cortito, probablemente de 2 horitas nada más. Así que vamos a ver un par de cositas secundarias que me quedaron. Y tal vez... Tal vez vayamos un poquitito a lo principal, no lo sé. Pero a ver... lo de la cabina telefónica, que creo que era... ¿Dónde está la cabina telefónica? Había una cabina telefónica. No me acuerdo dónde estaba. La tendremos que buscar porque no me acuerdo muy bien por dónde andaba, pero... Que nos haya pedido... Hola, señor Cochinote de Comando. Que nos había pedido una espada china o algo así. Así que... Vamos a ir ahí. El tema es que no me acuerdo dónde estaba la cabina, así que la tenemos que buscar. Esa sé que no es. Hola, señor. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? No, está tampoco eso. Puta madre.
¿Para cuándo la trama principal? Algún día. A ver, vamos a estrenar el estilo con este señor, a ver. Omae. Orimarima. Hostia puta, esto no es lo que necesito. ¿Sabes? Me han hablado de un sitio con unas vías muy macizas y quiero ir a comprobarlo, ¿de veras? Pues si te pasas por mi club, me aseguraré de que pases un buen rato. Ya te lo he dicho, no puedo depender de otros, tengo que hacer las cosas por mi cuenta, incluso escoger en qué club me divierto. Bueno, pues si no eres mi cliente, no eres mi rey, lo que quiere decir que solo eres un paleto más con el que no hace falta que me contenga. Nunca te pediría que te contuvieras. ¡En guardia! Tenemos tres barras. Vamos a usar todas las armitas que tengo. Esta no tengo porque ya no tengo. Vamos a usar la palanca. La verdad, deliciosa contra los enemigos. ¿Cómo era? Que Zip, creo, ¿no? Que había dicho la gran Joker le hizo. Para. A ver, antes de seguir, quiero ver. Espera. Es que, o sea, yo entendí que el estilo ese nuevo. O sea, son las habilidades de pasivas, ¿no? O puedo cambiar ese estilo. Supongo que no. O sí. O me lo puedo. Menú de pausa, triángulo. ¡Oh! ¡No! ¿Qué carajos es eso? ¿Qué carajos es esto? Abre el menú de pausa. Loco, me empieza haciendo trampas, ¿eh? Muy bien, muy bien. Empezamos bien, pisame, dale, hijo de puta. Empezamos muy bien, ¿eh? Muy bien. Muy bien. ¡Uy! ¡No! ¿Cómo se mueve? ¡Mierda! No, es muy rápido, ¿eh? No sé si me va a llevar un tiempito adaptarme a tanta rapidez. ¡Mirá lo que es eso! ¡Por Dios! ¡Uy! Ahí se cansó un poquito, ¿eh? Me deja vulnerable cuando se cansa. Para, creo que lo que debería hacer. A ver. Uf. Hay un mod que te habilita con las flechitas. Es bastante menos tosco con él. Sí, como que te rompe el mood, ¿no? Te rompe un poco el mood tener que hacer así. A ver, está para subir la barra de hit y volver a ese estilo, ¿eh? ¡Hermana! ¿Qué estás sacando de trampa? ¡Me está haciendo trampa! ¡Oh! ¡No me pises! Hijo de puta. A ver. Vamos de nuevo. Bueno. Si Majima. Está lindo, ¿eh? Me gusta. Me gusta ese color que irradia ahí como morado oscuro. Me gusta. El tema es que me da un poco de miedo. Me da un poco de miedo porque no tiene acción hit. No le sé mucho. No sé cómo moverme, entonces es complicado, pero está hermoso. ¡No, que está dorado! Está bonito. Más, Wolf, habías dicho que las mejoras se aplican a todos los estilos. No, me da mucho miedo. No. Es que es demasiado poder, demasiada rapidez. No estoy acostumbrado. Eso que veo ahí atrás, ¿es una bicicleta? ¡Bicicleta! Ah, Ulises, en el que con la pantalla de espera no sé qué había puesto de regalarme una bici que le daba miedo. Me regala juegos, no. Ay. Si sí, tiene Dios. Una acción hit única, y tiene las acciones hit de los cuchillos. Y sí, las mejoras se aplican a todos los estilos del personaje. Ah, ¿y cómo será que le hago? Porque creo que había ido con tres barras, ¿no? Y no me salía la acción. Tendré que hacer algo
determinado específico para que me salga o simplemente no la vi. ¡Ay! ¡Uy! ¡Cómo me salvó la acción hit, loco! Vamos a darle con nuestro hermoso rifle dorado al papu. A ver, casi 3 barras. Es que quiero probar la acción hit de ese estilo. El tema es cómo la hago. ¿Cómo la hago? Me gustaría triggerearla. No recuerdo si se desbloquean o no, pero prueba a acercarte a una pared junto a tu oponente a ver si sale el icono de hit. Uy, eso puede salir muy bien o muy mal. Uy, le fallé. Esto puede salir muy bien o muy mal, ¿eh? Ahí está. ¡Ah! Esa acción hit la tengo con las dagas y eso. Me la aplica también a este, mira. Gracias, señor Wolf, por compartir su sabiduría yakucera con nosotros. ¡Basta, loco! ¡Deja de moverte así! ¡No puedo pelear así, hermano! Qué loco y gracioso es ver a Majima con un cuchillo todo loquito. Me hace acordar a mi vieja amiga Yuri cuando... ¡No! Espera. ¡Oh, carajo! ¡No! Y esta daga es infinita, Tekas 12 Wolf, disfrútalo, perro loco. Muchas gracias, Wolf. Tekas 12 Wolf, Tekas 12 Wolf, toma mierda. Ah, qué rico. Gracias a Yuri también por la donación, gracias señor Wolf por los bits. Mierda, más Wolf ganador. Y eso no va a cambiar, no importa cuántas veces lo intentes. Pero esta vez, por esta vez dejaré que te vayas, pero la próxima vez te vas a cagar. Ah, delicioso. Delicioso, me gustó el estilo nuevo. Bastante salvaje, bueno, el estilo lo dice, el Mad Dog es como perro loco, algo así. Así que sí, bastante potente. Pero bueno, vamos a seguir con lo nuestro. Ahora sí que lo estrenamos, quiero buscar la cabina telefónica, que no sé dónde está, para poder hacer esa misioncita. Pero bueno, demasiado poder, menos sí, mucho. Tiene movimientos únicos como un parry a cualquier ataque cuerpo a cuerpo, pero creo que había una lista de todos los ataques. Y el tema de parry me da un poco de miedo, pero bueno. ¿Te imaginas que por no terminar la subtrama de la inmobiliaria te perdiste el mismo bonus con Kiryu? No, es que sí es así. Es así, seguramente es así. No lo terminé porque me confundí con un detalle estúpido y pensé que tenía que esperar y no tenía que esperar, ya lo podía hacer. Pero bueno, ya lo haremos con Kiryu cuando llegue el momento. Me faltó justo el final, me faltó. Igual que lo que hicimos hoy, me faltaba eso. Pero bueno. No sé. Está por acá abajo. Debe de estar. Rami, que no eras la reina del parripollo, sí, pero. Me oxidé un poco, domingo, entonces tengo que practicar un poco la habitación del tiempo. Me oxidó un poquitito. ¿Dónde mierda está? Tendría que habérmelo preparado antes de hacer el directete, pero bueno, me olvidé. Con tantas cosas que tengo en la cabeza, me olvidé. Puta madre. No sé en cuál cabina está el maldito. Seguro va a ser la última, que es esta, ¿no? Porque siempre pasa lo mismo. Tengo 10 cabinas que revisar. Reviso 9. La última, la décima. Esa es la que me falta, ¿no? Sí, mira, es esta. Sí, me acuerdo. El lugar es este. Cuando desbloquees el de Kiryu, por favor, prestarle atención a su música de estilo Tekas 12 Wolf, Tekas 12 Gasm. Tekas 12 Gasm. Uy, habrá que estar atento. Mirá. Este se parece a mí, mira. Intentando pelear. Miren cómo pega. Ay, qué triste. Pobrecito. Pobre borracho, toma. Pobrecito. A ver, ahora sí, continuemos con la subtrama esta. Tengo el sable chino que quería Simon. ¿Qué hago? Se lo damos. Vale, le daré el maldito sable. Ahí está. Gracias por los bits de paso, señor Wolf. Ey.
Moshi Moshi. Ah, hola, me alegro de oírte. Tengo el sable chino que me pediste. Excelente, déjalo en la cabina. Ha dejado el sable chino. Has encontrado uno muy genuino. Muy bien, has pasado de ronda. Página 427 del listing. Página 427, entendido. Consiguió 300.000 yenes. ¿Qué es lo siguiente? Vamos, Majima-san, no me digas que no quieres saborear tu éxito primero un poco. ¿Por qué? ¿Te gusta llevar la voz cantante? No es mi estilo. Como quieras. ¿Qué tal si me encuentras una turmalina? ¿Crees que puedes hacerlo? ¿Una turmalina? Pan comido. Volveré antes de que te prepares un ramen instantáneo. Pues cuando la tengas, tráela a la cabina. ¡Buena suerte! Subimos un poquitito ahí su barra de amistad. Tengo la turmalina, se la entregamos. Son una joya, ¿no? Sí, sí, una joya. Del minijuego es el Tiger and Dragon que te da materiales. Ahí la conseguí. Le daré la jodida turmalina. Ahí está. A esta altura del juego supongo que la plata ya es para limpiarse el culo. Básicamente sí, se podría decir. Hola, Rami. Hola, Nalaubu. ¿Cómo estás? Buen lunes. Ey. Moshi Moshi. Ah, hola, ¿cuánto tiempo? Te he traído la turmalina que pediste. ¡Perfecto! Déjala en la cabina, por favor. Entregado la turmalina. Parece genuina. Muy bien, has pasado de ronda. Página 637 del listing. Página 637, entendido. Gracias, señor Wolf, por haber regalado esa buena sub. Muchas gracias, buen señor. Consigues 400.000 yenes. Básicamente es como un billete de 1.000 pesos. No vale nada. Ah, no, de 100. Bueno, lo mismo. No vale nada, ¿viste? Ay, qué triste país. ¿Y ahora qué? No sabores. ¡Oh! Se va, Di. Me parece que hay que tomar una anotación acá. Oh, Lauro, ¿cómo está? ¿Cómo va todo, Rami? Entonces ya hemos terminado más de la mitad del juego. Solo no tengo ni idea, la verdad. No tengo ni idea, pero yo lo estoy disfrutando. Así que mientras más largo, por mí mejor. Estoy pasando muy bien con este juegazo. No tengo ni idea. Sé que este juego aún no... Este juego aún no ha acabado. Mira justo el timing, ¿viste? Sé que este juego aún no ha acabado, así que dale. Bueno, puede ser, pero ojalá te divirtieras un poco más. ¿Qué tal si ahora me encuentras una tormenta de Sakura? Sería demasiado difícil. La verdad que no, tengo como 5. Una katana. ¿Es que tienes algún fetiche con las armas? En fin, si es lo que quieres, te la traigo aquí. Sí, ya sabes cómo va. Buena suerte. Tormenta de Sakura. Se la entregamos. Ahí está. Toma agua, Rami. Voy. Ey. Moshi Moshi. Moshi Moshi. Buenas, Majima-san. Justo a tiempo. Justo a tiempo. ¿De qué hablas? Tengo tu tormenta, ¿vale? Genial. Déjala en la cabina, por favor. ¿Quieres? Ha dejado la tormenta. Parece muy real. Perfecto. Has vuelto a pasar la prueba. Página 723 del listing. Página 723, vale. Ha conseguido 500.000 yenes. ¿Y ahora? Pues lo siguiente... Espera, antes de eso deja que me disculpe. ¿Disculparte? ¿Por qué? Bueno, verás, al principio no esperé que fueses a llegar tan lejos en mi pequeño juego. Te he infravalorado, Majima-san. No eres el típico fantoche fanfarrón por el que te tomé. Mis disculpas. Todavía te falta el jefe secreto, las climas, Barton, que desbloquea, empezar a cagar mi uno, come. No, vos lo que querés que me queme y tire toda la verga, loco, mira todo lo que me está diciendo. No, tiene que haber un descanso. Va a haber un descanso, ¿no? Le meto ahí uno atrás del otro, termino hablando japonés. No, es raro encontrar juegos así porque te da mucho, pero no siento que te queme porque tienes todas las secundarias. Bueno, exactamente, al menos en mi caso, obviamente como hay cada. Como cada jugador es un mundo, a lo mejor hace dos secundarias y se quema, ¿viste? Pero es lo hermoso de la libertad que uno tiene de... Si lo juega y no le gusta la secundaria, se va a la principal, ¿viste? Eso es lo bueno. Y lo mismo, por ejemplo, tanto para jugar como para verlo.
Si no les gusta la misión la misión secundaria, las misiones secundarias pueden tranquilamente no verlo, ¿viste? Ir a ver otra cosa y no se saturan tampoco. Es buenísimo. O sea, el juego te da un montón de contenido y vos podés elegir, ¿lo jugás o no lo jugás? Es como, yo te lo doy. Vos elegís si lo jugás o si vas a la historia. Y que uno elija jugarlo y que encima no me queme, a mí me encantó. A mí todo lo secundario del juego me encanta. Menos la lucha de gata, por lo injusto que está hecho el sistema, que está hecho para que incluso te dé la ilusión de que podés machacar un botón y ganar, pero ya está decidido que perdiste cuando empieza. Bueno, dejando eso de lado, y el minijuego de Tiger and Dragon, que está muy mal implementado para mí, todo el resto la verdad que me encantó. Hasta los que no sé jugar, sé que están bien hechos. Bueno, disculparte por qué... No sé por qué has pensado que tenías que contármelo, pero tú mismo. Todo el mundo se equivoca, supongo. Mucho texto. No como cierto juego que te castiga por explorar y no hacer solo lo principal u otro juego incompleto y bugueado que fue compara con Skyrim Pixel Wolf Tekas 12 Wolf Tekas 12 Glue. ¿Qué? Esa pedrada final, Wolf, qué necesidad. Muchas gracias, señor Wolf, por esos bits. Muchas gracias. Sí, yo veo una gran... Hay una similitud y una gran diferencia en el Asterigos y este. ¿Cuál es la similitud? Bueno, no similitud en contenido como, digamos, adicional de peleas y eso, sino más de texto, ¿no? Pero la gran diferencia es que el Asterigos es redundante, no te dice nada nuevo. Y te castiga, obviamente, por la redundancia. Acá en el Yakuza, ninguna misión es igual a la otra. Puede haber alguna pequeña similitud, ¿no? Pero... O sea, en cuanto a texto, porque... O sea, seamos sinceros, he estado directos leyendo 7 horas. Leyendo 7 horas. O sea... El similitud en cuanto a texto le veo y muy clara, pero el tema es qué texto es el que uno está leyendo. El Asterigos es era un sufrimiento. Y todavía sigo traumado que lo digo en presente. El Asterigos es. Dije, no, el Asterigos fue un sufrimiento. Ya lo pasé, listo, ya pasé página. Chau, Asterigos. Fue un sufrimiento. Acá es muy distinto. Acá es muy distinto y me Halo gusta there. Mucho. ¿Qué tal? Todo precioso. Y me gusta mucho. Tekas 12 gas, Tekas 12 gas. ¿Cómo que Tekas 12 gas? Ahí leo, ¿quién fue? Pero acá es... Tiene una cosa que a mí me encanta. Que es que estuve 7 horas leyendo en un stream. Y obviamente que la garganta quedó en la mierda. Pero no me cansó. No fue redundante. Fue entretenido. Fue divertido. Pero como les digo, esto es experiencia personal. A lo mejor alguien de ustedes ve esto, lo juega y se siente agobiado por tantas cosas secundarias. Y es lo bueno que uno puede elegir no jugarlo, o si lo está consumiendo, ¿no? Viendo videos en stream, puede elegirlo no verlo también. Es buenísimo, el juego es tremendo. Para quien le guste este tipo de contenido, así que tenga tantas cosas... ¡Hola, Tomás! ¿Cómo estás? Y ¡Hola, Corbe! Gracias por esa suya. Llevas 10 meses en la secta del fail. Muchas gracias. Y gracias, Wolf, por los bits también, que creo que no dije gracias. A mí se me movió un pico de iridio. Desapareció el tiempo y espacio. 10 de 10. Tú comparas la actitud de Kiryu, Majima en la misión principal y en las secundarias y enriquecen el personaje. No repites sobre lo mismo. Exactamente. Hay algunas cosas espejadas. Como que ambos viven algo parecido, pero incluso las reacciones son distintas. Bienvenida de vuelta a Buena Corbe y te lo ve una sí, Tekas 12 Wolf. Tekas 12 Wolf. Gracias, Wolf, por esos bits. Bueno, continuemos. Eso es muy noble por tu parte, Majima-san. Eres un gran hombre, un ejemplo para todo Japón. ¿Recuerdas lo que hablamos sobre tocarme las pelotas? Ya que eres un hombre con una moral tan estricta, tengo un favor que pedirte. ¿Un favor? ¿Esto no es parte del juego? Buena pregunta, así es. Vamos a finalizar el juego viendo si eres capaz de llevar a cabo mi favor. Aquí se acaba, ¿eh? Entonces si lo hago yo gano. Por supuesto, ¿puedo asumir que harás todo lo posible para no decepcionarme? Vale, ¿en qué consiste el favor? Verás, están a punto de matarme, ¿cómo? Así que necesitaría que me salves la vida. ¿Qué? ¡Náñate! ¿Alguien te persigue? ¿Cómo te has metido en un berenjenal así? Estaba negociando con varias partes respecto a los objetos que me has conseguido. Pero por desgracia uno de ellos me he traicionado. Se va a di. Otra anotación para la traducción. Me tendieron una trampa y parecen tener toda la intención de acabar conmigo. ¿Y qué haces aquí de cháchara? ¿Desde dónde llamas?
desde el camino peatonal de Sotenbori en la zona sur. ¿Qué me dices? ¿Vendrás a salvarme? Estás jugando un juego muy serio, puto chiflado. ¿De verdad vas a apostar tu vida a que aparezca? Sí. No me gusta mucho tu rollo, pero estoy listo para acabar con esto de una vez. Y quiero ver cómo eres antes de que te den matarile. Sabía que podía contar contigo, Majima-san. Estaré en la zona sur del camino peatonal de Sotenbori. Si no te das prisa, se bajará el telón para mí. No te entretengas. Pues eso es todo. Ayuda a Simon en el camino peatonal de Sotenbori y se acabó el jueguecito. Bien. Vamos a guardar ítems. Estos eran los ítems que les dije que me dieron en las... En el minijuego del Tiger and Dragon. Los tendré que vender, pero no los he vendido. Les tengo un cariñito. No, no los vendí. ¡Ay! Gracias. Ah, pensé que había sido Word. Gracias, Corbe, por ese señor de la noche. Me acuerdo que habías dicho que iba a lamentar tener esa alerta porque la ibas a usar mucho cada vez que apareciera. Y ya lo veo, Y ya lo veo. Muchas gracias, Corbe. Bueno, híjole. Ah, qué boludo, ¿no? Si no me pongo. El que busca pelea. No, no, no. Tengo que ponerme el de. Gente que busca ayuda. Ah, también conseguí esta chaqueta bastante buena, la chaqueta militar. Bueno, está en inglés, ¿no? Pero dice que protege contra las balas. Está bueno. Está bueno. Y creo que el empuje o algo así previene que me peguen o algo así. No entendí muy bien. Pero está buena esa. La conseguimos también en el Tiger and Dragon, por si les interesa buscarlo. ¿Qué dijo en el camino peatonal de Sotenbori? Algo así dijo, ¿no? A ver si me lo marca esto. ¿Me lo marca? No me lo marca. Bueno. No, como que no me lo marca. O yo no lo estoy viendo, que también puede ser, ¿eh? Porque vieron cómo soy yo con mi miopía, pero... dejé en el paso peatonal de Sotenbori, ¿no? Creo que dijo. No sé. Bueno, ¿eh? Creo, ¿no? Vamos para arriba. Es increíble lo famoso que se ha vuelto el video. Es curioso como un simple video puede dar tanto y crear más contenido. Sí, es tremendo. El poder del internet y de los videos y de los memes es tremendo. A veces medio tóxico, medio caquita, pero cuando es bonito, puede crear cosas muy lindas. Es que no sé. O sea, a mí me quedó que dijo camino peatonal de Sotenbori. Pero no le sé muy bien. Este es el hijo de puta, el estafador de los Ponzis. No sé. Lo voy a buscar porque no quiero perder tiempo dando vuelta 20 minutos por acá. A ver... Esperen un segundo acá. Este de acá, puta madre, que esto me muestra otra cosa que no me interesa a mí. Me muestra algo que no me interesa. Me está mostrando cómo conseguir los ítems que ya tengo. No necesito eso, ¿viste? Necesito saber dónde tengo que ir. East. A ver.
¡Ay! ¡La puta madre que lo parió, boludo! No pueden ser así, hermano. No me pueden agarrar así. Estaba concentrado leyendo dónde mierda ir. No me pueden hacer eso. No. Me voy a tener que ir a cambiar el pañal, loco. Y acá en Argentina están caros los pañales, como todo, ¿no? La puta madre. Gracias, Corbe, por esos bits. Gracias. Me había olvidado que existía esa alerta. ¿Cómo me cagué? Estaba muy concentrado. Estaba muy concentrado, Gracias, Corbe. Muchas gracias. ¡Ah! Ay, por Dios. ¡Ah! ¡Ah! ¡La madre! A ver, debería estar supuestamente por acá. Supuestamente, ¿no? Pero no veo nada acá. O sea, está este boludo que me compra las tarjetas, pero... Pero no veo nada más. O sea, dice calle Sotimbori este. La zona sur de la calle Sotimbori. ¿Por acá? ¿Pero dónde? Esta es la zona sur de la calle. ¿O se refiere más al sur todavía? ¿Acá? No, no es acá. Estos dos. me tuve una ilusión óptica. Había algo raro con esos personajes, pero no importa, no pasa nada. No sé, loco, estoy bastante perdido. Espérame un segundo. Hay que buscar en otro lado porque esto está complicado. Igual se encuentra rápido. El tema es que espero que no joda mucho la... Por acá, por acá. Ahí. Ah, no, me recagaron, Me parece que me recagaron. A ver. Espérate. Ay, no me joda que si era por el muelle. Yo estaba yendo para allá, la puta madre. Fui para allá, pero me volví, ¿viste? Porque dice calle este y resulta que está en el muelle. Por Dios. Me encantan las descripciones que pone. Como, para poner esas descripciones que te confunden, mejor ni hagas el posteo ahí diciéndote cómo lo tenés que hacer. Porque no se entiende un choto. Pero bueno, la pregunta sería: si logramos matar a Remy en susto, ¿será detenido el que puso la alerta o todo el chat por Buena pregunta. Buena pregunta. Remy jodí yo solo por ponerla, ¿no? Sería raro echarle la culpa. Creo que no habría cargos penales. Acá está. ¿Son esos los tipos que han traicionado a Simon? Entonces uno de ellos podría ser él. Oye, ¿qué coño estás mirando? Estamos intentando hacer negocios, así que lárgate. Negocios, ¿eh? Supongo que estos payasos sí que están relacionados con Simon después de todo. Me retiro que el stream no me va. Bueno, Corbe, lo lamento. Muchas gracias por el apoyo, por la sub, por los buenos beats, por los buenos cagazos que me ha hecho pegar. Muchas gracias, Corbe. ¿Tienes ganas de morir? Porque si nos tocas los huevos, date por jodido. No te lo diré otra vez, sal de mi vista. Llevo tocándole los huevos a payasos como tú toda mi vida. Algunos de vosotros es Simon, ¿no sabéis quién es? He venido a echarle una mano. ¿Simon? ¿De qué conoces a ese traidor? ¿Pero qué dices? Si me ha contado que sois vosotros los que le habéis traicionado. ¡Mierda! No sé cómo nos has encontrado, pero cualquiera que trabaje para Simon debe morir. ¿Eh? No tengo ni idea de qué coño va esto, pero si venís a por mí lo vais a lamentar. Creo que me engañó un poco Simon, ¿no? Oh,
hola, cero de nuevo. Justo vuelvo y se retira con... Cosas de la vida, ¿viste? La rotación. ¡Matadle! Vamos a usar el nuevo estilo. ¡No! ¡Soltame! ¡Soltame! Acuérdense, Majima no mata, ¿eh? Majima no mata. ¿Qué me cortas? Ese hijo de puta de Simon sigue con sus truquitos, ¿eh? Mierda. Es el tipo que queréis muerto, ¿no? Dime dónde está. Parece que Simon también te ha engañado, ¿eh? Solo eres un peón siguiendo sus órdenes. ¿Y qué se supone que significa? ¿Y lo que dice? ¿Lo que dijo? ¿Que soy un peón siguiendo sus órdenes? Se ha desmayado. Pues no parece que Simon esté por aquí. Así que me ha engañado, ¿eh? Tengo que llegar al fondo del asunto. Tal vez deba volver a la cabina. Sí, porque acá le llevé arma, le llevé de todo y al final el tipo me timó. Así que yo diría que sí, deberíamos de volver a la cabina. Esta de acá abajo era, si no recuerdo mal. Majima no mata hasta que le toca lo suficiente los huevos. No mata, pero que te deja un trauma insuperable, seguro. Sí, sí, sí. Vamos, vamos. ¿Qué te pasa, señorita? A mí no me va a convencer con... Majima-san. A mí no me pueden con esos... jueguito, señorita. Uy, ¿qué me hacen sanguchito? Déjeme salir, puta madre. No era para acá, me equivoqué, calle. Policía, me gustaría confirmar la presencia de tres cadáveres con herida. No, están desmayados. Sospechamos que el culpable es un perturbado peligroso. Y la parte de perturbado peligroso no puedo decir nada porque encima. Majima en el modo ese de Mad Dog sí se pone un poco perturbado. La verdad, es indefendible. Le pregunto qué anda tramando. ¿La llamada de Simon? Diga. Moshi. Ah, hola, ¿eres tú, Majima-san? ¿Qué coño está pasando? Fui a ayudarte, pero no había ni rastro de ti. Perdona. Como habrás comprobado, era mentira. Dices que me has tendido una trampa. ¿Y quién coño eran esos tíos? Me disculpas por recurrir a semejante triquiñuela. De veras que lo siento. Pero has hecho un trabajo... ¡excelente! Todo ha salido como había planeado. Creo que me debes una explicación. Los hombres que has derrotado eran colegas míos, de una organización a la que pertenecí. ¿Colegas? Sí, la dejé hace mucho. No soportaba su manera de hacer las cosas. El trato que estaban a punto de cerrar, si hubiera salido adelante, todo Sotenbori se hubiera sumido en el caos. Pero gracias a tu pequeña intromisión, el trato se ha ido a pique. No sabes cómo te lo agradezco. ¿Qué clase de trato haría que...? Nada, ¿sabes qué? No me lo digas. No quiero saber. Pero tengo que admitir que no me hace muy feliz que me usen como un perro de caza. No te enfades ahora, hombre. Al fin y al cabo hemos salvado a Sotenbori juntos, ¿no? Mi cara es muy conocida en esos círculos, así que no había mucho que pudiera hacer abiertamente. Pero gracias a Dios te tenía a ti como a mi apoderado, Majima-san. Eres un campeón. Bah, tanto rollo solo para ver si te servía de algo. Exacto, me has vuelto a calar, Majima-san. Qué desgraciado. Oh, no faltes, hombre. Has terminado el juego, es hora de las felicitaciones y la fanfarria. Y no veas los problemas extras que he tenido para conseguir tu recompensa final. ¿Qué cojones significa problemas extra? Pronto lo descubrirás. Bueno, Majima-san, supongo que esto es un adiós. Por ahora. ¿Eh? Espera un puto minuto, aún no he acabado contigo. Bastardo, va colgado.
¿Y cuál es la recompensa entonces? Esta vez no veo dinero en el listín. ¿Mm? ¿Golpearon la cabina? ¿Cómo? Oh, perdón por hacerle esperar, señorita. ¿Es usted Majima-san? Sí, pero ¿cómo sabes mi nombre? Simon-sama me ha dado instrucciones para reunirme aquí con usted. Simon, entonces será mejor que me digas quién eres. Por favor, Majima-san, déjeme trabajar en su club. ¿Cómo? ¿Mi club? ¿Te refieres al Sunshine? Espera un momento, no sé si... Haré lo que me pida. No quiero que me maten. Déjeme trabajar allí, por favor. Soy demasiado joven para morir. ¿Matarte? Está bien, no sé cuáles son tus circunstancias, pero si es tan serio, estás contratado. Así de una, ¿viste? Sop, supongo que sea como un... ¿Qué coño le pasa al puto Simon? Bueno, lo grito y además llenamos la barrita de amistad. Bastante turbio el personaje Simon, ¿no? Ha reclutado a Unknown, que sea como desconocida, ¿no? Ah, oh, bueno. Bueno. Terminamos acá, misioncita. Ahí tomé agüita. Voy a tomar otra vez porque... Ah, listo. Bueno, ahora... para terminar el directete, vamos a avanzar un poquitito en la trama principal, pero muy poquitito. Y ya lo dejamos por hoy. Como les dije, hoy iba a ser un directete cortito. Bueno, el propio título lo dice, ¿no? No hay mucha sorpresita ahí. Pero bueno, el entrenamiento especial con Mana era la chica nueva, la del club Luna, lo haré grabado, como ya saben, y será todo publicado en un video aparte. Va a ser un video extra. Es un video de lore extra para quien le interese ver todo el tema de las entrevistas de las chicas, y cada una además tiene una misión derecho. Ahí está. Quien le interese ver eso, las entrevistas, además que cada chica tiene una misión secundaria al final del entrenamiento, va a estar esa parte ahí adicional para quien la quiera ver. Y el que no, claro, no la ve, ya está. Pero no lo quería hacer en directete porque se me complicaba mucho, era muy, muy jodido. Bueno, por cosas que ya expliqué antes, ¿no? ¿Eres tú, Lee? Me olvidé que no tengo que leer. Rami, ¿qué opinas sobre usar los shorts de la plataforma roja? La verdad me gustaría poner ahí clips, ahí hacer edits como había dicho que quería ponerlos en TikTok y en Instagram. Pero bueno, algún día, Domingo, algún día. このアパート、そこら中から見張られとるで。ミヤル。少なくとも4カ所から。よう気づいたな。お前、誠のこと隠しとんのバレとんちゃうか。ええや。ずっと前から監視されとるんや、ここは。俺の雇い主も。お前の店の周りもやで。わかっとる。 他に蒼天堀からよそに出る道も全部や。俺は蒼天堀から出ることを許されとらん。連中が監視しとるんは俺をこの町に閉じ込めとくため。この町全体がお前の檻っちゅうことか。せや、どういうこっちゃ。俺はもともと東京のヤクザや。 それが上に噛みついて下手打った。大阪で買われとる今かていつ殺されてもおかしない。なるほど。まあ誰でも他人に縁裏は持っとるもんや。けどせやったらここじゃゆっくり話せんな。場所変えよ。誠のおるとこで落ち合うで。一応誰にもつけられんように ルートを教えたる。誰にもつけられんルート？ああ、ほぐし会館の診察室の奥に隠し戸がある。いつもは棚で塞いどるけどな。ああ、もうええの。そこから隣のビルに抜けられるんや。もし尾行されたとしてもその隠し戸使えば大抵の相手はお前を見失う。
なんで店に隠し戸なんて仕込んどるん。せやから言うたやろ。誰にでも他人に言えん裏があるもんや。とにかく誠んとこ行くときは用心するんや。さっきグランドの前で絡まれとったやろ。お前の素性は昨夜誠さんに来たヤクザにも割れとる。どっから見られとるかわからんでいい。なあ、そしたらほぐし会館の隠し戸使えばええんやな。せや、そこを抜けたらあとはまっすぐ誠んとこ行け。そこでわしと合流や。ええな。わかった。しゃあねえな。Lo primero de todo, tengo que intentar averiguar dónde me vigilan. ¿Desde dónde me vigilan? Hora de fingir que estoy dando un paseo y a ver si localizo sus posiciones. Escapa sin que te vean. Uy. ¿Por qué este juego en ciertos diálogos tiene doblaje y en otros no? Hola, Tomás. Solo la trama principal tiene doblaje. Las misiones secundarias no. Y como he hecho un montón de misiones secundarias, no. No. ¿Cómo es? No. No tienen, pero bueno. Otro día, seguro, cuando tengamos el Discord. Sí, lo del Discord es complicado, sí, pero bueno, tal vez algún día. Lo más probable es que no, pero. Tal vez algún día, sí. Tal vez algún día. Quién sabe. ¿Para cuándo le mote el Casper con megáfono gritando ¡Macoter! Lamentablemente, Twitch limita la cantidad de motes. Si no, te diría, quién sabe algún día. Pero bueno. Ese tío es el perro guardián de Sagawa. Está por todas partes. Podría pillarme hablando con Lee. Debería dar la vuelta e intentar mantener un perfil lo más bajo posible. Bueno. Uy. Bueno, tiré dinero, me ahorré la pelea. Ah, no me puedo resistir, estos pajeros me pueden. Dale, loco, que vi una acción hit, hermano. Vení. Vení, acércate a la máquina. Perdón, me dejé llevar. Hola, señor Diaconito. Más lacayos de Sagawa. Supongo que esos bastardos me seguirán vaya donde vaya. Espero que eso sirva para que crean que sigo dentro durante un rato. Es suficiente para encontrar esa puerta y huir. Dijo que había una estantería bloqueando la puerta. Aquí está, el muy hijo de puta sí que tenía un pasadizo secreto. Se supone que conecta con el edificio de al lado. Parece que tendré que comprobarlo por mí mismo. Mirá, justito llegué al Club Sunshine, me trajo. Si ayer me dicen todo lo que iba a pasar, no me lo creo. Si me estaban siguiendo, les he dado esquinazo. Ahora cagando leches junto a Makoto. Vamos. Pero no sin antes un poquitito de ludopatía acá. Hijo de puta. Me acaba de dar el bate. Me acaba de dar el bate que conseguí en el minijuego del Tiger Andar. ¡Qué hijo de puta! Nah, hermano, no pueden ser tan hijo de puta.
No puede ser tan hijo de puta. Bueno. Vámonos. Ay, ah, el azar. ¿Cómo le gusta al azar cagarme, la verdad? No puedo ir por acá. No. Por Dios. Por acá arriba. Hoy nada, o más de nada. Estoy ocupado. Puta madre. ¿Qué pasa por acá? Sipi, mira. Acá está la casita con el de los gatitos, miren, qué lindo. Kawaii de Suné. Miau. Bien, no hay moros en la costa. Si voy a entrar, ahora es el momento. Orea, aerde. En el inglés original, esa daga se llama Demon Fire Dagger, o sea, daga de juego demoníaco. Justamente Majima tiene tatuado en la espalda al demonio Anya. Ah, bueno, mira el tremendo dato que tiró el buen Wolf. Gracias por los bits también, buen señor. Por esa hermosura del azar, es que sería hermoso ver el 60 Second. ¿Vos crees que sufre? Mierda. リー、何なんやこの写真。まあ待てや。言われんでもこれからじっくり説明したる。さあ、飲めや。ありがとう、リーさん。お前の分もあるでいい。リー、何や考えがある言うてたんは、この写真のことか。 大体この女誰や。結婚詐欺の常習犯や。それだけやない。こいつに貢いとった男が何人か不審死しとる。おい。多分絞るだけ絞って縁切り代わりにやったんやろ。けどこの下戸女のええとこは年頃と背格好やな。誠によう似とる。 それがどないした。よう効く薬やで、ほんま。リ、お前何を。こっから先はこの子に聞かせる話とちゃうんでな。少し眠らしとく。 お前も殺し屋にしちゃ鈍いな。その写真の女はな、誠の身代わりや。身代わり？ええか。殺しの依頼した時、その依頼主は何が欲しい？ O sea que Lee propone matar a la doble. 殺したっちゅう結果や。 O sea, el hecho matar es el mismo, pero matar a una doble. 殺した結果っちゅうのは死体。死体があれば雇い主は納得する。せやからその写真の女には誠の身代わりにしたいになってもらうんや。何やて。わしとお前でやる。死体にこの服着せてな。 死体見つけた札は身元確認するのにわしんとこ来るやろ。そしたらわしはこう答える。間違いありません。その死体は
うちの従業員です。言うてな。青川、そんなん殺害調べたらすぐバレるやろが。大丈夫や。女殺した後はその顔を。ノー、リー。誰か分からんようにしてしまえばいい。指紋も薬で焼いてあるんや。お前は何なんや一体。 本当のこと言えや。お前は何もんや。ただのハリシとちゃうやろ。なんとか言わんかい。わしも元はあんたと同じ殺し屋や。なんやと。大陸系の組織に雇われとった。 最後に仕事したんは半年前や。半年前。確かあんたがこの子拾ったの、その頃や言うてたな。いや覚えとったの。せやけど考えてみ、組織に監禁されとる女がおったとして、どないしてわしがそれを拾えんねん。道端にでも落ちとるか。 半年前、わしは組織に雇われて韓国系の連中を襲撃した。女のしのぎ巡ってごたついとったんや。そん時までにこっちも何人かやられとった。倉庫におったんは2人。そいつらを始末してみると、そこに反乱の女がぎょうさん監禁されとってな。 鍵開けた途端みんな割れ先に逃げよった。けどそん中に一人だけ身動きできん子がおった。それが、ああ、誠や。Ahora entiendo por qué está dispuesto a matar a la otra tipa con tal de protegerla a esta. Mirá, pobrecito lo que pasó. ぎゅっと握って離さんかった。 泣きながらありがとう繰り返して。わしはその小さいでどうにも話すことができんかった。あんたはそれ以来の親代わりっちゅう。せやけどわしも昔はほんまの娘持つ親やった。小さい時から病気がちでな。 薬の副作用で最後はよう目が見えんようになった。その仕草があん時の誠と重なり合うてもたんや。マジマ、わしはもう自分より先に娘行かせる。おお、los dad issues。los daughter issues serían en este caso。赤の他人なんぞいくらでもぶっ殺したる。mierda。 それがええことやないことも分かってる。せやけど、もう他に手はないんや。お前にも手貸してもらうで、マジマ。お前の雇い主に誠殺した報告してもらわなあかん。どう？はあ？極道舐めすぎや。そんなエコ細工すぐバレる。せやったら、 他にどんな手があるっちゅうねん。言うてみ。話はしまいや。俺はお前の計画には乗らん。そうやってまた逃げんのか。おお、わからへん。わかるで。お前が片目なくしてもたんも、そうして逃げてきたからやろ。なんやと。なんやかや理由つけて、 己の手汚さんとずっと自分を正当化してきたんとちゃうか。けどお前も所詮元は極道やったんや。一度黒に染まったもんは。Por algo somos el señor de la noche, ¿no? Seattara,
腹決めて地獄を貫け。お前が俺の何を知っとるんやポケ。最後にもう一遍聞いとく。わしの話に乗る気はほんまにないんやな。ないな。そうか。そしたら黒に染まった門の流儀教えたるわ。 Ay, puta madre. Uy, por Dios. Wen Haile. No, no, me quedé con el estilo de puesto. No. Ahí está. Bueno. Segundo round con... Uy, a ver, ¿puedo darle con esto? Sí. Le partió un sillón. Segundo round con el señor Lee. Me encanta cómo está Makoto dormida ahí. ¡Uy! ¡No! Supuestamente yo tenía un botón para zafarme cuando me hacía eso, pero no. O me... Puede que me haya equivocado el botón. Dale, papu. ¡Hijo de puta! ¡Me fileteó! ¡Me fileteó! Hacele una acción hit y tirale a Makoto encima. Makoto encima. ¡No! Ulises, gracias por lo. Entendí tarde. ¡Mierda! ¡Oh! ¡No! ¡Uf! Gracias, gracias. No. ¡Hanade! No. Me intimida, no les voy a mentir, me intimida un poco verlo dorado. Me tuve que equipar el bate para poderle bloquear los... ¡No! Poderle bloquear las puñaladas, por Dios. Ah. ¡Hola, señor Manuel Nero! Llegó prácticamente al final, pero me alegra de tenerla acá con nosotros.黒崎誠お守り切るにはマコトの死体が必要や。このままやったらいつかマコトんとこにお前以外の殺し屋が来る。それより前にお前もやられるで。なんでそれがわからんねや。それやったらそれで 俺が向かってくるも一人残らずぶっ殺したらば。なんやと。そんな出来るわけ。確かに一度黒に染まったもんはどこまで行っても黒や。そっから抜けることはできん。けどな、それでも噛みつく相手選ぶくらいはできる。 それが俺の流儀や。おい、やめろや。 Qué jodido, ¿eh? 風邪ひかんように見といたれや。あんたはその子の親代わりなんやろ。 Muy jodida la situación, ¿eh? Pobre Makoto, además.
Hay que proteger a Makoto sin importar los chips. Sí, Majima está en una situación bastante jodida, ¿no? ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¿Qué carajo va a pasar? ¡No, Makoto no! ¡Makoto no! Ay. A ver, que la información esa que está ahí supuestamente era sobre la doble de Makoto, ¿no? No Makoto de verdad. Hoy se cumplen 3 días. Al final no han cambiado mucho las cosas. Si acaso están peor que antes. En cuanto Sagawa descubra que he mantenido a la chica con vida, se acabó la fiesta. Ahora no puedo arriesgarme a ir al almacén. Mejor hago como si nada y voy al Grand como siempre. Recuerda que sin Makoto se cae el imperio del Cheating Giant. Sí, de los virus que me metió él con la traducción, por Dios. Uy. No me deja... O sea, lo iba a dejar hasta acá, pero el juego no me deja... No me deja moverme libremente por el mapa. O sea, no quiero dejar el directete estando prácticamente con paredes que no me dejan avanzar, ¿viste? Porque quiero poder hacer el entrenamiento especial de la chica que conseguimos. Pero así no puedo. Agua, voy. Ahí está. Agüita de Ewe con Hugo. Debería ir al grande y actuar con normalidad. Vamos para arriba, supongo. Tuve que subir por la ropa porque ya me llegó la lluvia, pero aprovecho para decir a los interesados que la música de lucha contra ley se llama Misery Comes on Beast. Por ahí el señor Wolf dejó el nombre de la canción ahí de la banda sonora, por si les interesa. Está bonita, ¿eh? La banda sonora. Será grande actuar como si nada. ¿Será que lo...? ¡Ah! La oficina. ¡Ah! ¡Shihaini! ¡Ohayou gozaimasu! ¡Oh! 先ほど支配人宛てにほぐし会館のリー様という方からお電話がございました。リーから？ご存知の方ですか？ああ、そいつ何て言うとった？ええ、それが支配人にすぐそのほぐし会館に来ていただきたいとしかおっしゃらなくて。Jesús, ¿qué diablos quiere ahora después de lo que pasó anoche? 支配人? ¿Decía anoche o la otra noche? No le vi. Parece que Lee necesita hablar. Dice que me espera en Hogushi Kaikan. Medio raro, la verdad. No sé, después del tipo ese que agarró la bolsa, estoy medio desconfiado. Me huele raro. Sí, a mí también se va de huele. Huele rarita la situación, pero. Hermoso lugar es este, ¿eh? La verdad, 10 de 10. Esos dorados ahí mezclados. Y es un dorado bien implementado, porque vieron que hay veces que meten color dorado y sobresale demasiado y roba mucho la atención. No, los colores dorados adentro del Grand están muy bien colocados con el resto de colores. Hace una linda combinación.
Sí, el tema es que yo lo iba a dejar acá. Lo que me está jodiendo es la limitación del mapa, porque con esa limitación no voy a poder explorar y hacer cositas fuera de DirectX. Y eso me jode, ¿viste? Porque estoy como... Me deja atados de pies y manos. ¡Oh! ¡Es cierto esto! Que hemos conseguido puntitos, que estuve haciendo cosas yo, que les conté. Negocio ya está al máximo. Esto me interesa. Imán para el dinero. Escopeta dorada no, porque ya la tenemos. Pero bueno, rompe límites. Activa mejoras para llevar ciertos estilos de pelea más allá de sus límites. Ya tenemos esto, que mucho no me interesa. A ver. Imán para el dinero. Tiki. Escopeta. Tiki. Rompe límite. Ah, no, la escopeta es distinta. Tenemos el rifle, no la escopeta. Y tiki. Listo. A ver la escopeta. Quiero comparar el daño. A ver. 100. Y este 350 del rifle. Loco, mejor. Mil veces mejor el rifle que la escopeta. La cosa es que la escopeta tiene 99 balas, a lo que veo. ¿Eso de los límites tiene que ver con esto? Sí. Uy, sí tiene que ver con esto. Bueno, lo mejoro fuera de directo de texto. O no, o mejor ahora. ¿Me dará el dinerete para hacer esto ahora? Creo que sí. De parte de Riz, ¿para cuándo más se ve? Algún día, Riz. Algún día. Pero no está tan lejos, creo, como otro juego que sí está muy lejos. Creo que los Mass Effect están más cerquita, así que... Que no pierda la esperanza, Riz. Level 1, dice ahí abajo. Pongamos esto. Bien. Ahora esto. ¿Qué pasa? Ah, que tengo que mejorarlo acá. ¡Ja, boludo! Está más o menos lejos que la... No te sabría decir la verdad, Blizzard. No sabría. Le quita seriedad al payaso. El payaso a la pala. Sí. Sí, me encanta el payaso. Me encanta. Ve, mira, teníamos un montón de yenes y ahora no estamos tan sobrados como antes, ¿eh? Este estilo ha consumido bastantes. Mira, pide un billón cada uno de esos. Sí, no, no es. No es cualquier cosa esto, ¿eh? No es cualquier cosa. Pide bastante. Vamos. Con Rami todo está tan lejos como tan cerca. Depende de cómo se levanten ese día. Mira, Zip entendió absolutamente todo, ¿eh? Zip, al decir eso, entendió absolutamente todo. Depende del día. Y a lo mejor un día me dio, digo, quiero jugar el primer Call of Duty. Y me juego el primer Call of Duty con la expansión. Se la sabe. Exactamente lo que dice, sí, así es como funciona. Si ven escena de Liara con Liara la proteína. Uff. Hola, Lee. Oh, Majima. Yo está matata de. Mamá huevo. Digo, glu, 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 glu. No te preocupes, aquí te doy unos dólares para compensar la economía Tecas 12 Rich Tecas 12 Wolf. Muchas gracias, señor Wolf, por esa donación. Sí, me gasté bastantes billones, así que le agradezco mucho por su donación. Qué lindo escuchar el Tecas 12 Wolf. Oh, el que se llevó la bolsa la cagó matando. No. El que se llevó la bolsa. ¿Le pusieron el uniforme que estaba en la bolsa? No se lo merece. Y mirá, se va de. Y la tipa esta, la doble, según lo que dijo Lee, era una tipa que estafaba y creo que mataba gente. Así que
es debatible, pero no, bueno. Merecía estar presa, ¿no? No que le hagan eso. ¿Cómo? No, ¿quién es este loquito? マキムラ誠の死体や。何やと？あの子はこれで死んだことになった。あんたの雇い主もこれで納得やな。あんたが消される心配はもうないっちゅうわけや。感謝してもらうな。お前何もいいや。目的は何や？取引したいんや。 ¿Cómo? No, qué necesidad, Makoto, ¿qué me estás haciendo jugar? Viejo verde pajero, manoseador de teta. Bueno, capítulo 7, terminamos el capítulo 7. Tremendo, tremendo final. Mira, ganado en negocios, 1.88, no puede faltar. Tremendo final. Y además ya nos está dando a entender qué va a pasar al comienzo del 8. Del capítulo 8. Vamos a tener que ir a reventar a este hijo de puta. Pero bueno, lo haremos capítulo 8. Tira y afloja. Lo veremos la próxima. Porque hasta acá va a quedar por hoy. Así que... cuando lleguemos al punto guardado, ¿no? Solo nos quedan 47 capítulos más. No, Bruce, nos quedan 88. Precisamente. El doble, probablemente. Y yo feliz de que sea así. Como poner los 88 bailando. Ay, qué lindo moto.見張りにするつもりやった女の写真。俺が。そのことはどっからか見てたっちゅうことや。そういうことかいな。それつこて誠の死体を偽装したんやな。けど何もんなんや。もしかして。しのポケキネス。俺の雇い主やったら本人が電話してくる。電話の音が別口や。けど俺が 誠の殺し命じられとんのは承知しとる口ぶりやった。となると前にここに来たヤクザどもか。まずその関係やな。電話の男は俺と取引したい言うとった。奴の欲しがっとんのは牧村誠っちゅうことや。どないする？相手はグランドで俺を待っとる。 Nos veremos en otra ocasión, señor. Espero que se encuentre muy bien. Espero verlo pronto. Cuídate mucho, por favor, buen hombre. Gracias, Franco. Que tenga un lindo lunes. Gracias por haberse pasado. Gracias por haber estado acá con nosotros. Que le vaya muy bien. Gracias por ese mensaje tan bonito, señor Franco. Que tenga un precioso lunes. El tipo que llamó dijo que me está esperando en el Grand. Hora de conocer a mi nuevo cliente. Ve al Grand. Bueno, vamos a... Uy, esa música. Mirá. Bueno, parece que sí tengo vía libre ahora ya para poder explorar Tranqui Panqui. Así que... vamos a ir a guardar y lo dejamos por hoy. Vamos a guardar, obviamente, nuestro Cabaret Sunshine. Uy, ¿por qué sale un signo de...? ¿Por qué sale en el cabaret Sancho? No me jodas, no me metas misiones raras, por favor.
Ah, supongo que por lo del entrenamiento de las chicas, supongo que salía. Bueno, vamos. Vamos a poner la musiquita. Y nos despedimos. Musiquita. Acá está. Listo. Bueno, muchas gracias, gente, por haberme acompañado en el direct este del día de hoy del Yakuza Zero. Terminamos finalmente la subtrama del minijuego, la trama principal del minijuego. Suena medio raro. Del cabaret, como les digo, las entrevistas. O sea, las entrevistas. Los entrenamientos especiales con las chicas. Y sus misiones secundarias lo verán en un video grabado. Un video como de 4 horas, 3 horas. Grabado. Que va a estar publicado después de este. Para quien le interese ver eso, lo va a poder ver. Y el que no, no lo ve y ya está. Así es. Así que muchas gracias por haberme acompañado en el directete del día de hoy. Muchas gracias, señor Sebadi, Orusip, Keichiu, Cero, Ulises, Domingo Díaz, señor Wolf, muchas gracias por el apoyo también. Del señor Wolf, del señor Ulises, muchas gracias. Franco, Yaconito, Sakumin, Manuel Nero. Bueno, todos los que sigan por acá, los puedo saludar, si siguen por ahí. Señor Blue Rabbit también, hola, apareció el señor Blue Rabbit. Gracias por estar, chicos. Gracias a quienes lo ven resubido también, que se toman el ratito de comentar o acá en el chat hablar con nosotros. Muchas gracias y nos estaremos viendo cuando nos veamos. Chao, chao. Corvo50, llegó la jeque del campo de los 5 jeques. Bienvenida de vuelta a Buena Corve y Pelove 1 Tecas 12 Wolf Tecas 12 Rich. Mamá huevo. Digo glu 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 glu. Tecas 12 Gasm. La puta madre, las alertas viejas de mierda se están repitiendo. Me cagué todo. Ay, por Dios. Chao. Corgo 50 en el inglés original, esa daga se llama Demon Fire Dagger, o sea daga de fuego demoníaco. Justamente Majima tiene tatuado en la espalda al demonio Anya. Hacele una acción hit y tirale a Makoto encima. No te preocupes, aquí te doy unos dólares para compensar la economía. Tecas 12 Rich, Tecas 12 Wolf.